Buenas noches, cuando son las diez y un minuto en la península, las 9 y un minuto en las afortunadísimas islas canarias. Hoy tengo el gran gusto, porque es, la palabra es esa, gusto, de tener de nuevo en Radio El Respeto a Don Alex Fidalgo. Ayer yo decía en Twitter, Sir Alex Fidalgo, a mi amigo Alex Fidalgo, para... Los muy poquitos que no le conozcáis, periodista, locutor de radio, actor, podcaster, presentador. Bueno, es un hombre polifacético que ha estado eh, en Radio El Respeto y hoy vuelve, y hoy vuelve porque, bueno, llevábamos muchísimo tiempo sin hablar y me apetecía eh, que volviese y por eso le he llamado. Y, y eh, ayer fue, fue una cosa como muy. fue como muy. Improvisado todo, ¿no? Le dije, oye, Alex, me apetece que vuelvas y enseguida me dijo que sí. Así que eh, para darle la bienvenida, incluso voy a ponerle una música. Vamos a ver si suena esto. A ver si la puede oír. No suelo poner música a nadie, ¿eh? pero sí, es que, oye. Don Alex Fidalgo, pero, ¿cómo pero, estás? Pero esta, pero esta música me voy a poner. Mira, 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 mira escucha, esto, esto escu escucha esto. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, oye, eh, este programa demuestra cómo es esta profesión de ingrata, ¿eh? Fíjate, <laughs> hace una semana hablabas con David Summers, luego con Carlos Latre. Y hoy con Alex Fidalgo estás arriba un día y al siguiente estás abajo. ¿Qué bueno, vas a hacer? Oye, seguimos subiendo, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, sí claro. ¿Cuánto sí, tiempo? Eh. Porque además es que eh, cuando te he llamado hace ahora nada tres minutos te digo no no no, no hablemos. <laughs> Sí, 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 claro, 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 porque quieres reservarlo todo para esta conversación, no quieres eh, disparar ninguna bala antes de tiempo. Entonces, no yo que... lo he respetado, digo, vale, pues hablamos porque, en directo. Porque la gente sabe que Alex Fidalgo, tú tienes un, un inicio de tus programas, en tu podcast, en lo que tú digas. Eh, muchas veces estás grabando la conversación y nunca le dices al entrevistado, oye ya. Bueno, así que sí que les dices, ¿no? Algunos, oye, que ya estamos en el aire, ¿eh? ya estamos grabando, pero... Pero a veces no. A veces, pero no. a veces no. Y a veces me dicen en mitad de la conversación, ah, eh, estamos. Lo que sí les digo es, sí, si sí, no tienes ningún problema, yo he estado he estado grabando hasta ahora, si, si te parece bien, seguimos. y Si no, pues, por ejemplo, Juan Manuel de Prada me dio el toque. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Juan Manuel de Prada me dijo, ¿Pero, pero estaba grabando y yo digo sí, claro. Yo grabo así directamente para ir con la charla fluyendo de forma natural. Y me dice no, 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 eso nada. Vamos a empezar bien. Me dices hola, <laughs> me saludas y hablamos. ¿Y te hizo borrar el principio? Vale, vale, Juan Manuel. Eh, sí, nada, no. Pero no pasa nada. No había dicho, no habíamos. Era empezamos con una, con una pequeña charleta. No había dicho nada incriminatorio ni nada que él le pudiese asustar. Simplemente quería que empezásemos de forma, pues. canónica, ¿no? De, Hola, Juan Manuel, gracias por venir a mi programa. Claro, yo huyo un poco de ese tipo de formalismos, pero, pero no pasa nada. O sea, si, si él lo prefiere, no hay no hay ningún problema, solo faltaría. Y últimamente estás también como. como. ¿Tienes algún programa gamberrete con. con amiguetes, ¿no? Que me he reído. Sí, sí. Me he reído. Muchísimo. Bueno, la gente eh, que, que sintonice con Radio El Respeto en este momento y que no conozca el podcast de este señor, se llama Lo que tú digas, está en todas las plataformas y es una gozada porque tenéis, ¿cuántos episodios? Yo creo que vas por el 160 o... 160, 168, el que publiqué hoy, que por cierto déjame que te diga que el protagonista es Roque, Baño, Roque Baños. Compositor los... bestial. Compositor bestial, eh, uno de los compositores de música para cine más prestigiosos de, sí. del mundo y, y de España, que te voy a decir. Y es muy fan tuyo. ¿Qué y dices? no se pierde. y lo, lo dice en el podcast. Lo que pasa es que no has tenido tiempo a escucharlo no. porque lo publiqué. Lo publiqué hoy a mediodía. Sé que lo has pero publicado, es, pero no lo he leído. Es súper fan tuyo. O sea, tuyo perdón, tanto, no, no lo he oído. No lo tanto escuché. él como su pareja. Y no pero se pierden qué, el respeto. ¿Pero qué dices? Oye, qué ilusión. Lo que oyes. Qué ilusión. Sí, Roque Baños. Que ha trabajado con gente, si no recuerdo mal, con Ron Howard, que, que ha hecho. Idley. Ron Howard, es sí, Idley, sí, perdón. No, 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 ¿cómo que perdón? Si esto es una charla entre, entre amigos. Eh, pero recuerdo alguna película de Ron Howard que ha hecho él, y a ver qué me viene más a la cabeza. Eh, bueno, películas españolas también, yo no sé si ha trabajado con. Eh... Con Alex de la Iglesia, mucho. Eso es. Y ahora en 30 Monedas, la serie que estrenó recientemente Alex de la Oye, me, en encan HBO. me encantó esa serie, fíjate. Pues la música es de Roque. Qué bueno. Bueno, es que tú llevas a unos pedazos de invitados porque tuviste. Bueno, has tenido actores de primerísimo orden, has tenido uh, a gente muy difícil, has tenido eh, también a, desde un piloto acrobático recientemente, además, hasta, no sé, escritores. Psiquiatras, neuropsiquiatras, eh, narcotráficas. Narco, na bueno, no, lo de los narcos. <laughs> Laureano Ubiña ha estado en tu programa. Sí. ¿Cómo consigues esas entrevistas? La de Laureano Ubiña me costó un tiempo. Eh. Eh, resulta que probé por diversos medios hasta que llegué a su. A su no representante, pero a quien le lleva la prensa. Y resulta que nos conocemos pues esa persona y yo, que es Israel López, eh, lo pueden ver, los, lo, lo conocerán los seguidores de Ana Rosa, porque es uno de los de los imprescindibles del, del programa, de Ana Rosa Quintana, y, y con él, más o menos, pues fui organizando cuándo podía hacerse esa, esa conversación. Y bueno, fue un poco accidentada. Porque eh, la primera vez que hablamos, Laureano y yo, tú no sé si sabes, eh, creo que lo comento en, el, en ese episodio, es que hace tanto que ni me acuerdo, que Laureano ahora está en, la, en los mercadillos aquí en Galicia, va por diferentes mercadillos vendiendo Con su libro. Con un libro, libro sí. Con, vendiendo su libro. ¿Sí? Y a mí me, me dijo que quedásemos en uno de esos mercadillos para grabar. Y yo le decía, Laureano, eh, no creo que sea el sitio adecuado para grabar. Y él me decía: Hazme caso a mí, aquí se puede grabar estupendamente porque yo tengo una caseta y nos ponemos aquí en una parte. Y yo le decía: Yo creo que por tema de sonido no vamos a poder. Pero él que sí, que tiene su caseta, claro. Yo me imaginé que tendría pues una caseta cerrada, no sé, no sé cómo, un, una especie de, de chiringuito que él podía cerrar y nos podíamos poner a grabar. O sea, al final me convenció y viajé hasta. Me fui hasta Padrón, que no sé si era una hora, hora y media de camino. Y llegué allí y me encontré exactamente, exactamente lo que yo temía. Es decir, el típico, el, el, el típico puesto de mercadillo con cuatro, con cuatro pero, varillas y él allí con sus libros. Claro, imposible grabar con una señora al lado gritando. Pero no dragas, sonaba mal. No, sé qué. no sonaba mal, yo recuerdo. No, 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 claro. Por eso te digo que accidentado, porque yo llegué, uh -huh. vi el percal y le dije, Laura, no, aquí no, es imposible. No se puede, por lo que te digo. O sea, mientras yo hablaba con Laureano había una señora gritando al lado, calcetines, bragas. Y entonces le dije, esto, esto es imposible, Laureano. Y, y él me dijo, bueno, pues lo siento, tal. Y al final quedamos en un restaurante de, de Villanova unos días después. Ese viaje lo hice en balde. No solo lo hice en balde, sino que me llevé un libro, un libro suyo. O sea, no lo hice en balde, sino que además penqué. Llegué allí y le dije, venga, Laureano, dame un libro. Y le pagué el libro. Se lo pagaste. Y, claro, 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 le compré un libro. Y, y me vino, me vino muy bien, ¿eh? Lo leí antes de, de nuestra conversación y me vino muy bien, me fue muy útil. Creo que quedó una charla interesante, cuando menos. A mí, sabes una cosa que me encanta de ti, Alex. Much muchas cosas, ¿no? Nos hemos hecho amigos, Gracias, aunque vivimos, Pablo. aunque vivimos lejos, no, sabes que esto no es peloteo, eh, pero aunque vivimos lejos, que nos hemos hecho amigos y hablamos, y, y bueno, tuve la oportunidad de, de, de ir a verte el verano pasado que ya queda como muy lejos ¿eh? a ya Coruña ¿eh? y, y comer juntos aquel día en una terraza con muchísimo aire todavía lo recuerdo y pues no nos vemos desde el verano pero hablamos y tal pero una de las cosas que yo cada vez que escucho tus entrevistas eh, digo joder qué bueno es este tío no y se lo digo a todo el mundo qué bueno es Alex Fidalgo una de las cosas que más me gusta Alex es que tú eh, yo no sé si sería capaz de hacer eso. Gente que posiblemente te caiga hasta mal, tú eres capaz de hacerles una entrevista y hacer un entrevistón. Con no sé, con una séptica, una capacidad de, de, de no juzgar. Yo no sé si sería capaz de hacer eso, fíjate. Hay gente que directamente no entrevistaría. Hoy me ha propuesto a alguien, oye, ¿por qué no entrevistas a esta persona? No voy a contar quién es. Y he dicho ni de. coña. Eh, porque no, no me apetece, no me apetece. Pero tú yo creo que sacas, ves, ves, tienes esa capacidad de ir más allá, eres periodista, yo no lo soy, pero tienes esa capacidad de sacarle una entrevista a todo el mundo sin entrar ahí en, 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 en temas eh, de juzgar, ¿no? Sí, eh, eh, bueno, yo primero lo que tengo muy en cuenta es que esa persona me está haciendo un, un regalo, realmente, porque me mm. está dando su tiempo. Me caiga bien o me caiga mal. Entonces, eso ya es un incentivo para tener una actitud positiva frente a, la, frente a la conversación. Y además, cuando yo quiero hablar con esa persona es porque yo tengo algún interés. Y después, si tú escuchas lo que tú digas, eh, lo que está claro que siempre es mi objetivo es encontrar un punto de conexión con la persona con la que hablo. Ver en qué punto lugar en que, a qué altura del camino nos podemos encontrar, decir ah aquí sí que coincidimos tú y yo, aquí sí que esto que te pasa a ti, yo sé lo que es eso es lo que me pasó contigo y contigo fue muy fácil, lo encontramos enseguida mm. temas eh, psicológicos, de, de ansiedad, sí. de cosas por las que hemos pasado los dos y con las que todavía eh, batallamos a nuestra manera mm. entonces esa, esa es mi intención encontrar un punto en el que conectemos y a partir de ahí recorrer un camino juntos y y, y eso mmm, lo vas a encontrar con gente que te caiga bien, con gente que te caiga mal. Yo prácticamente siempre siempre ha habido un momento en el que he topado con un sitio en el que nos, con una parte de, de, de la vida del invitado en la que, con la que me identifico y a partir de la cual podemos trabajar y eso es, eso es lo que, lo que intento hacer y si alguien me cae mal, de forma que no sea evidente si, si alguien me cae mal si alguien no me cae especialmente bien o, o, o con alguien puedo tener algún prejuicio lo que hago es intentar corroborar si eso es así o quitármelo de delante y muchas veces te lo quitas mucha gente eh, que escucha lo que tú digas destaca eso que es que, que ar, ha redescubierto a alguien que no le caía bien y ha cambiado completamente su perspectiva y a la inversa ojo. <laughs> Eso me ha pasado, me ha pasado escuchando alguna de tus entrevistas. ¿No te has encontrado alguna vez con. en una de esas entrevistas, con un personaje en el que veas que es como estar picando piedra y que no te da y que no te da? Sí, bueno, eh, alguna, alguna vez sí. M más que eso, lo que a veces me pasa es. Eh, o lo que alguna vez me ha pasado es encontrarme con alguien que no tiene interés en mantener una conversación, sino que dice, vale, yo voy y cuento mis movidas y te cuento lo que yo quiero contar, y, y tú si quieres estás ahí de vez en cuando, intervienes para sentir. Eso sí pasa y es un poco frustrante, no por, no por un tema de ego, de que yo quiera participar, sino porque si no hay un, un ¿cómo decirlo? Si no hay un tú a tú, un tú dices, yo entonces... Te respondo, tú sigues. Ya no tenemos una conversación, ya lo que tenemos es una conferencia y eso sí. no es no es eh, lo que tú digas. Aparte a mí, mientras tú estás hablando, me surgen mil preguntas. Yo quiero respetar tu turno de palabra y quiero, eh, aún así, lanzarte las preguntas que me van surgiendo. Y claro, cuando tú haces, pues lo que te digo, tienes esa intención de hacer una conferencia, muchas de mis preguntas se tienen que ir quedando por el camino para que haya una, una coherencia y para que dentro de lo que cabe fluya la charla. Eso sí me ha pasado en alguna ocasión. Pero normalmente hay... Si eso no pasa, el problema es mío de elección. O sea, yo creo que todo, absolutamente todo lo que pasa en lo que tú digas, especialmente lo malo, es culpa mía. Y si mi protagonista... Eh, si con mi protagonista tengo que picar piedra y sudar, como tú dices, ahí hay un problema mío de selección. Eh, he errado a lo mejor eligiendo. Tampoco uh -huh. tengo sensación de que eso haya pasado mucho, ¿eh? si te soy sincero. No, yo tampoco, pero sí que a mí alguna de las cosas que, que me han pasado alguna vez es que, mmm, también porque la gente no me conoce y posiblemente te digan que sí, vienen y la primera media hora es como... Que estás intentando sacar claro. un poco de jugo y ves que no. Y hay un momento que hay un clic y dices: Ya la persona entrevistada ha entrado en la conversación. No, no por llevarle a, a ningún sitio, sino que, como que se ha quitado una coraza. Eh, o incluso yo me empiezo a sentir más cómodo. ¿no? Eh, mm. Y yo creo que tú eso lo haces muy bien, porque es como que. El, o yo percibo, ¿no? Que o eso ocurre muy pronto. Muy pronto, o sea, me ha pasado muy pocas veces de estar escuchando alguna entrevista tuya y que tarde tiempo en suceder eso. Al revés, hay cosas que dices, joder, ya de inicio es como muy potente, ¿no? Eh, y me ha pasado muchas veces, ¿eh? Yo creo que, que casi de forma involuntaria. Eh, trato desde un primer momento de enseñar mis cartas, de, o sea, de mostrarle mis intenciones a la persona con la que hablo para que se relaje. Porque eso que tú dices de que necesitas 20 minutos, medio, me, me, media hora a lo mejor para, para que haya la calidez suficiente para que se dé una charla fluida y tranquila, es también porque, como tú dices, es muy probable que mucha de la, muchas de las personas con las que hablamos no nos conozcan. Mm. Y entonces, claro, eh, tienen ese temor ¿no? de, de decir, y es lógico. De decir, a ver por dónde me sale esta persona, porque hay entrevistadores de todo tipo. Mm. Entonces yo procuro ser muy, muy rápido, ¿no? Enseñar las manos para que vea que no traigo armas ni traigo nada. Eh, y creo que esa que ese es una de las de, no sé cómo, cómo decirte, es que es uno de, 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 mis, de mis recursos o, o de las razones por las cuales consigo romper antes esa, esa tensión inicial. Pero bueno, eh, no siempre es así, ¿eh? ha habido de todo. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo eliges a, a las personas que te apetece entrevistar? Sé que lees un montón. De hecho, tú en tu página web, que es chulísima, tienes un apartado de libros eh, de cuando la gente te. Oye, Alex, recomiéndame un libro. Pues vas colgando ahí los libros que a ti te gustan. Eh, y yo tengo la percepción de que eres un tío muy curioso y que muchas de las entrevistas surgen de cosas que lees y dices, quiero. ...saber más sobre esto... ...quién es el tipo o la tipa... Eh, ...con todo el respeto del mundo lo digo... ...que... ...que pueda contarme algo interesante. Sí, sí, eso es así... ...en ocasiones pues estoy leyendo... ...un libro que me está... Eh, ...encantando y que me está... ...produciendo mucha in intriga... ...y que me está... Eh, ...llevando a a, a... ...a pensar en... ...en un montón de nuevas dudas... ...de, de preguntas, de curiosidades... Y entonces busco quién es el primera es espada en nuestro país sobre esto. Yo, por ejemplo, he dado mucho la murga con un libro que se llama Porque dormimos, de Matthew Walker, de un neurocientífico que habla de todo lo relacionado con el sueño, de los, de los beneficios que tiene una correcta higiene del sueño y un mm. correcto hábito de sueño, y del perjuicio que, que trae eh, un déficit de sueño y entonces busqué a, a, a quién era pues eh, la persona ideal para tratar el tema aquí de, de nuestro país y encontré un doctor que si no me equivoco trabaja en Suiza y que es una verdadera sí. eminencia en, en he ese, escuchado en ese en episodio ese... claro mm. entonces un poco el, o, o a lo mejor leo uh, el suplemento de los domingos el, el XL semanal que me gusta mucho y hay sí. un reportaje que despierta mi atención también sobre otro tema y busco a un experto en ese tema pero claro, están esas dos partes, ¿no? De lo que tú digas, que son los expertos y científicos, y por otro lado, las personas, historias personales, ya sea de actores, ya sea de. Y, y eso también a veces me surge porque veo una entrevista a alguien y digo, esta persona tiene bastante de, de, de lo que. de lo que sacar, en, eh, o, o, o bastantes temas que me gustaría tratar con ella, o creo que aquí no se ha ahondado en algo en lo que sería interesante ahondar. Por y por ejemplo, lo que me pasó contigo, yo leía mucho, mucho eras para mí una cuenta, y sigue siendo una cuenta en Twitter de referencia, sobre todo con, con lo relacionado con la pandemia. Que yo al principio estaba completamente obsesionado, y de hecho grabé varios especiales sí, sobre el tema. Me acuerdo. Y claro, yo digo, yo todos los, los días estoy leyendo lo que escribe este chico, pero no le conozco de nada, y me encantaría conocerle. Y ese es un privilegio que me está dando a mí lo que tú digas. Y me ha pasado lo mismo con Roque Baños. Estoy cansado me acuerdo de acuerdo perfectamente con las piezas de Roque, pero no sé quién es, no le conozco. Me acuerdo perfectamente que me mandaste un correo y yo no te conocía, fíjate. Eh, eh, y habías entrevistado, si no recuerdo mal, a Javi Pérez Campos. Puede sí, ser. Sí, sí, y sí, yo sí, escribí sí, a Javi y le dije, oye, este tipo. En ¿quién los albores es? de lo que tú digas. Dije, ¿quién es este tipo? Porque. Fue en un momento en el que me llegaban muchísimas peticiones de entrevistas y tal y no me quería meter en ningún charco de política porque había muchos muchas de esas peticiones que iban yeah. eh, buscando un poco sangre, ¿no? Y, yeah. y, y recuerdo que te respondí yo creo que lo contamos en su día, ¿no? Y que te dije oye Alex si me vas a preguntar algo de política yo no lo hago y me dijiste yo no hablo de creo que no me conoces y dije no y luego me puse a escuchar tu podcast. Eh, en aquel entonces todavía no hacías episodios en YouTube, yo creo que era solo podcast. Uh -huh. Y me puse un poco a... y me enganché. Y ahora hay muchísimas noches que me voy a dormir. Y me pasa una cosa muy curiosa. A mí, como duermo... Estabas hablando antes de la higiene del sueño, yo duermo muy poco. Lamentablemente, me encantaría dormir más. ¿Cuánto pero, duermes de media, Pablo? Pues el año pasado creo que hice la. Eh, me, el, el anillo este que tengo, que he hablado alguna vez de este anillo, eh, todos los días me pasa las estadísticas y tal. Y el año pasado, 365 días, el, el, la media fue 6 horas y 3 minutos. Ese fue vale. el día. No, el día que más, perdón. 6 horas y 3 minutos. Y la media, pues debe estar un poco por debajo de eso. Eh, 6 horas y 3 minutos yo me encuentro bien con esa, con ese tiempo de dormir, fíjate, pero me, me noto que me hace falta muchas veces dormir más y no puedo, ¿no? Pero lo que sí. te quería decir es que yo me meto en la cama y a los tres minutos me quedo dormido. Entonces me pongo un programa tuyo muchas veces y me quedo dormido, no por ti. Podría yeah. ser tú, o podría ser otra cosa, ¿no? Pero luego sí, sí, me yo, yo duermo con podcast también, lo entiendo. Me despierto porque me despierto varias veces a lo largo de la noche, igual estoy escuchando otro episodio que es como muchísimo más antiguo y lo que me pasa es que muchas veces me quedo como enganchado. Entonces yeah. estoy como media hora diciendo, joder, son las tres y cuarto y ahora estoy enganchado a esto. ¿no? Eh, y al final me vuelvo a quedar dormido, ¿no? pero no puedo, o sea, eso es uno de los graves problemas que tengo, no me puedo dormir sin escuchar algo. Yeah. No sé si a eso... ti te pasa. Eso me pasa a mí también, y la explicación que, que me he dado yo siempre al respecto, y que creo que es perfectamente aplicable a ti, es que somos personas eh, tendentes a la rumiación, ¿no? A. a que explícalo, nos porque, explícalo de la rumiación. Que eh, habitualmente, bueno, la rumiación es. Eh, la, yo creo que la analogía más. Eh, comprensible es la de que eh, no tenemos un interruptor de apagado ¿no? en, la, en la cabeza, no, no podemos estar un rato sin pensar, simplemente limitándonos a, a disfrutar y a dejarnos llevar. Siempre hay algo que nos preocupa, que, nos da, que, que da vueltas en nuestra cabeza, nos asaltan pensamientos constantemente en momentos en los que tampoco entiendes por qué eh, se están eh, mostrando esas imágenes en tu cabeza. Y por supuesto, claro, un, un momento ideal para que esos eh, pensamientos, esas rumiaciones correten, es en la Tomás, cama, claro. a oscuras, antes de dormir. Uh -huh. Y entonces, claro, lo que hacemos, los que dormimos escuchando la radio, escuchando podcast, es enfocar nuestra atención en algo para no darle vueltas a otros eh, pensamientos o para tener nuestra atención en algo que seguramente, bueno, pues nos dificulte más conciliar el sueño. Que estar escuchándome a mí dando la chapa hablando con quien sea ¿No? me, me decía mi mujer este fin de semana, me decía, ¿cuándo te vas a dar vacaciones de Pablo Fuente? ya yeah. y me lo, soltó, me lo soltó así como Eso me recuerda a Nacho Vidal, que quiere dejar de ser Nacho Vidal, sí, lo escuché Quiere ser Ignacio Jordá. Ignacio Jordá, exactamente. Pues él... Bueno, que me río, pero lo entiendo. Me río por, por, porque lo, por lo que estoy lo estoy comparando contigo. Pero lo de Nacho sí, Vidal bueno, lo entiendo perfectamente. Hombre, yo lo de Nacho Vidal también lo entiendo. Lo mío, lo mío no. Eh, eh, o sea, en Nacho, un tío que ha hecho. ¿Cuántas miles de películas lo contó? Seisci... 600 películas. 600. Yo creía que había hecho más de mil, pero 600. No, pero en, en esas 600 películas hay varias escenas. Claro. ¿Sabes? O sea que sí que estamos claro. hablando de miles y miles y miles de escenas. Mm. Y luego lo que yo le decía a Nacho, le decía, es que yo no creo que tú puedas ser consciente de lo famoso que eres. Yo le decía a Nacho Vidal, es que tú, tú perteneces al folclore español. Porque todos, en, claro, to, todos en alguna ocasión hemos mencionado a Nacho Vidal sí. sin siquiera pensar realmente sí. a quién estábamos mencionando. Es Así como ya, es. que ya forma parte del acervo y como dices, pues eh, eres más... Eh, tienes más cuento que Calleja sí. tienes más que Nacho Vidal. O sea, forma parte. Que la gente complete la frase como, como guste, pero forma parte de, de, del, del folclore. El es folclore. Sí, sí, sí. Es, es una buena dieta. manera de decirlo, pero es verdad. ¿eh? Uh -huh. pues, pues me soltó mi mujer. Eh, Te tienes que dar vacaciones de Pablo Fuente. Y en ese momento me reí y luego se me quedó la frase grabada eh, y ahora me la repite. Digo, joder, eh, es profunda la frase, ¿no? Pero es que ha sido. No sé cómo lo has vivido tú, Alex, pero llevamos un año con esto y yo estoy hasta el moño. Dile, hombre, sí, sí, no, yo estoy, yo estoy igual, pero y entiendo, perfectamente, hasta el moño. y entiendo perfectamente a tu mujer, porque es que tú ten en cuenta lo que ha sido para ti este año, ya no solo por, por, por lo mismo que para el resto del mundo, por la pandemia, mm. sino que tú... Has vivido muchísimo más este año porque te has convertido en una figura mediática, en una persona bueno. conocida, en una persona eh, terriblemente seguida y perseguida en las redes sociales. Bueno, tampoco exageremos, pero, pero ha sido un poco locura, claro. ha sido un poco locura. Claro. ¿Cómo lo has claro. vivido tú, Alex? Yo he pasado por, por eh, diversas fases, pero sí que estoy eh, completamente saturado. Me jactaba de haberlo llevado bastante bien al principio, mm -hmm. todo esto. Yo decía, no, claro, yo soy un ermitaño, a mí no me afecta tanto el confinamiento. Bueno, yo tampoco salgo demasiado de casa. No yo te he escuchado eso ¿eh? varias veces decir sí. eso. Claro, 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 claro. Eh, que, por, que por cierto tampoco es una cosa de la que, de la que presumir. Pero en el momento bueno. yo decía: Tamp tampoco, tampoco me va a afectar tanto porque no cambia tanto mi estilo de vida. Pero luego me, me he tragado mis palabras porque ha llegado un momento en el que yo estaba muy saturado, percibía perfectamente que me estaba. Afectando al principio, y esto lo hablé también. Yo al, eh, en, en los inicios de la pandemia me obsesioné con esto. Hablé con Adolfo García Suárez muy pronto, eh, muy pronto con que Adolfo García Suárez. Para que, que no lo sepa, que, que ahora mismo es, es eh, quizá el virólogo, Sastre. uno de los virólogos. Sastre. A, 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 es, es que lo estaba pensando mientras te lo decía, estaba diciendo Adolvo, Suárez. No, Adolfo García Sastre. Bueno, uno de los sabes, sabes que viene, del mundo. viene al respeto en dos semanas. Joder, pues no me lo voy a perder porque además da gusto escucharle. Viene al y respeto yo en dos semanas. Hablé con él en los finales de febrero, sí. estaba contactando con él y, y, y grabamos a principios de, de marzo. Y tú escuchas ese episodio y a mí ya se me ve que estoy atacado. Yo le digo: Es que salgo, Adolfo, y está todo sí. el mundo en la calle y no entiendo nada. Sí, sí, sí. Pero, pero luego um, tú pasaste a una etapa de eh, cortar por lo sano. Sí, sí, sí. O sea, de dejar de leer, de cerrar el Twitter, porque estabas como. Fíjate sí, sí. que yo hay mucha gente ahora menos, ¿eh? Porque claro ha pasado ya mucho tiempo, pero yo si tú buscas en mi en mi timeline de Twitter, yo ha habido varias veces que les he dicho a las personas por favor deje de seguirme, porque mmm, había gente que estaba muy obsesionada. Muy obsesionada, con mucho miedo. Yo lo entiendo y también entiendo mucho a las personas que dicen: Joder, macho, es que estáis todo el día contando cosas. Pero claro, eh, lo tienes que ver desde nuestro punto de vista, ¿no? De comunicación, de lo que vemos que está pasando. Y, y nadie mejor que tú, como periodista y como una persona que ha estado en televisión, en radio, que has estado en los programas, has estado en la jungla, has estado en Tok con permiso la rosa de los vientos, la parroquia, no son horas, o sea, me pongo aquí a enumerar, tú conoces muy bien cómo funciona este mundo y claro, este es el tema. Claro, claro, es que es, es, que es normal y en tu caso tú lo que has hecho es convertirte en, en un investigador, en una mm. persona que se pasa el día buceando entre documentos e, y estudios para transmitir esa información. Entonces es lógico que, que quien entre en tu cuenta de Twitter se encuentre con esto, igual que quien sigue a un periodista de sucesos es probable que se encuentre con crímenes todos los días. Sí. Y quien sigue a un periodista deportivo con alguien hablando de fútbol permanentemente. Y, y, y es normal. Ahora, a la vez, yo entiendo que eso desgasta. Claro que desgasta. A mí me, me afecta, me afecta que, que todos los estímulos que yo recibo mediáticamente hablando sean cosas negativas, porque además hemos llegado a un, a, a un punto en el que se le, da, se le da voz a cualquier persona que haga una predicción agorera. Mm. Es decir, un señor que es eh, epidemiólogo en Murcia, en donde sea, dice que las cosas se van a poner mucho peor, y de eso hacen un titular. Mm. Y eso es una predicción, eso es una hipótesis, eso es una... Pero, pero eso ya sirve por lo que todos sabemos, ¿no? Porque pero ¿sabes ¿sabe lo que pasa, que hay... Alex? También que yo creo que hay una, una demanda... O sea, hay tanta incertidumbre que la gente necesita eh, certezas. Necesita, oye, necesito saber, o sea, ¿qué va a pasar? Y, claro. y es lo que no le estás dando aquí, una certeza. Mm. Y a mí, yo cada vez que hablo con alguien es como, Pablo, ¿qué va a pasar? Cuéntanos como si yo mmm, fuera tuviera una bola o algo, ¿no? Además de lo que me he dado cuenta, fíjate, últimamente más que eh, no tenemos, yo creo que ni puñetera idea de por qué están pasando ciertas cosas ni de lo que va a pasar, pero ni puñetera idea. Es que no lo saben ni los científicos de primer nivel, no esto. Hay todavía muchas cosas de aquí que se nos escapan, fíjate. Pero no quiero hablar de, de la pandemia, solo faltaba, porque la gente estaba hasta el moño. Eh, Alex, una persona que ha estado, como decía, en todos estos medios que has estado en tele, por favor, para quien no haya visto las cosas que hacía Alex en la televisión galega, o sea, yo... ¿Cómo te gusta eso? No, es que me parece glorioso. Me parece glorioso. O sea, el yo, enviado especialito, ¿no? El enviado especialito, por favor, buscadlo. <laughs> En YouTube, si os queréis reír y llorar de risa, yo he llorado de risa y me lo pongo de vez en cuando y lloro de risa, pero al nivel de los Monty Python, de cómo cuando me echaron de la universidad varias veces, eh, recordando las escenas de los Monty Python, ¿no? ¿A ti te pasaba eso también? ¿Que te echaban en la universidad de me, clase? Me echaron de clase. No me lo puedo creer. Pero si te digo, además, siempre por la misma razón, tenía un compañero que con el que yo crecí, nos conocimos a los cinco años, y eh, bueno, estudiamos todo desde los cinco años hasta los dieciocho en el colegio juntos, y eh, no sabía, yo quería hacer periodismo y él quería hacer imagen y sonido, ni, a mí no me dijeron, oye, tú no hagas periodismo y a él le dijeron tú no hagas imagen y sonido. Con lo cual acabamos los dos en, en económicas eh, contra nuestra voluntad por así decirlo, ¿no? Teníamos muy pocos eh, bemoles para plantarnos. Que y... eh, eh, la, la gente que, a la que no le dejan perseguir su vocación acaba en económicas, porque <laughs> tanto a ti como a tu amigo que nos... No lo sé, pero, pero había luego otros muchos que acababan haciendo derecho y tal, pero nosotros mm. acabamos en económicas. Pero él era un tipo de letras de manual. O sea, una yeah. persona que escribía redacciones, que ganaba premios. Eh, habló de él en pasado, pero está más vivo y coleando que nunca. ¿eh? Yeah. Y está rodando un, un documental de Netflix en este momento. Oh. O sea, según hablamos, vale, vale. mi amigo está rodando un documental para Netflix. O sea, y ha tenido nominaciones a los Goya, o sea, que las que luego él cambió y persiguió su sueño y ahora está ahí metido, ¿no? Después y de fija, mucha lucha. fíjate ¿eh? tú, ¿Y, tú y, igual? y bueno pero yo no he estudiado periodismo aunque algún día pretendo estudiarlo no pero uh -huh. he acabado comunicando que era lo que bueno pues lo que yo quería hacer no y, y sobre todo el mundo de la radio que es lo que más me apasiona y se me ha ido la cabeza no sé por qué te estaba diciendo esto eh, no por eh, estabas hablando de que como ah, que yo he... de la risa de la risa y este tío sabía que mi punto débil es la vida de Brian o sea, es una película muy irreverente y yo, bueno, pues respeto todo tipo de creencias, yo tengo las mías, pero me parece una película gloriosa. Y sí. tiene escenas que a mí me hacen llorar y no, no da igual la, las veces que la vea. Y entonces él, en muchas ocasiones, en medio de la clase, pues te hablo, por ejemplo, de econometría. Eh, uh -huh. El típico bueno momento súper tenso que estamos ahí con un algoritmo y tal. Y el tío estaba perdidísimo y, y me soltaba de repente alguna escena de la vida de Brian y yo me llevaba a hacer pis físicamente de risa. Y entonces se tiene que flipar con esto, Pablo. Pero es que pero es, tú verdad. es una imagen tan seria, tío. No, es, que es, <laughs> es, que, es la pura verdad. Eh, ya, es que lo de, tienes una imagen tan seria, claro. Eh, no sé si has visto que he empezado como a hacer vídeos de cocina en mi Instagram. Sí, 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 sí. Pero porque es que la gente dice, es que tú eres muy serio. Joder, la cara que tengo no la puedo cambiar. Y luego, estoy todo el día metido en, en movidas muy chungas. O sea, el tema del yeah. COVID es un tema muy, muy escabroso y, y recibo miles de correos de gente contándome historias terribles y de muerte. Y de conversaciones con médicos que me cuentan cosas, entonces yo no puedo estar contando esto y estar riéndome. Pero la gente sí que es verdad que soy un tío serio, pero que luego también me río de vez en cuando, ¿no? Una vez al año por ahí me río. Que, si tu, est tu estado de WhatsApp no es serio de serie. Sí. Pues no sé si lo podía desvelar, pero fíjate, o sea yo cuando lo leo digo, este hombre tiene asumido que es un señor serio. Y sí. ahora dices esto pero, que te morías de la risa y tal. Pero es que me echaron de clase, pero si te digo, decenas de ocasiones, y además siempre era por lo mismo, y además en una universidad pública con esas típicas gradas que había 300 o 400 personas ¡Joder! alguna vez en clase, y el tío me decía, por favor, usted salga de clase. Y era jajajaja, ja, ja, ja", pero bajar... Señor Fuente. No, no, ahí no sabían tu nombre. Bueno, esa. claro, claro, si era esta. Esa era la gran ventaja, que nadie sabía quién eras. Pero bajar con el pantalón, con un cerco de pis... O sea, esto, ah, se... pero me esto, esto, esto. Me ¿Estás diciendo en serio? Completamente, completamente e intentar. No, no, pero es que me provocaba, me provocaba ataques de risa irrefrenables. Eh, y entonces tener que sacarme, tener que sacarme la camisa para decir, eh, por favor. Qué vergüenza. Claro, porque el profesor sí va a ver ese cerco. El resto de los 300 no lo iban a ver. Pero no me ha pasado una vez, ¿eh? me ha pasado varias. Y si mi amigo José Miguel está viendo este vídeo, que no creo, porque ya te digo que está en un rodaje, lo puede corroborar. Es una cosa fehaciente. Es un hecho absolutamente cierto. Cierto, total. Me dejas, me dejas, vamos, loquísimo. ¿Sabes dónde, dónde me muero yo de risas? Que lo dijiste al principio y, y, y no aproveché para comentártelo. En esos episodios que hago con mis amigos, sí. o sea, ya hacía tiempo que no me reía tanto, porque yo, yo sí me he vuelto más serio con el tiempo y hacía tiempo que no me reía tanto, porque cuando grababa esos reportajes de los que hablas, de enviado especialito, yo estaba currando. O sea, para mí eso era trabajo. Yo ahí no me descojonaba. Para mí estaba trabajando. Pero cuando me junto con este par de personajes, con Daniel Lorenzo y con Pepe Capelán, y grabamos esos episodios entre amigos, yo me muero de la risa. Y además, bueno, eso se es puede que... ver porque está en. No, no, está, está grabado, por favor, que la gente lo busque, porque yo recuerdo la anécdota de. No sé quién era de los dos. Dani, que le operaron de vasectomía contando aquello. Bueno, pues es de, es de esos momentos de hacerte pis de risa, ¿no? De sí, todas sí, maneras, yo creo que lo de hacerse pis de risa eh, debe haber algo genético, ¿eh? Porque no solamente me ocurre a mí, hay gente que hay veces que el ataque es tan irrefrenable que es que se te escapa. Ahora os estoy contando. <laughs> sí, es, mira, mira. Este es el momento, este es el momento, Álex, en, en el que la reputación, todo se pierde. Es que me parece increíble porque el capítulo, mira, este jueves hay capítulo de eh, este programa con mis amigos, se llama LQTD entre amigos. Sí. Está en youtube.com/barra lo que tú digas. Y el episodio de esta semana se llama Cagar en casa ajena. O sea, <laughs> o sea muy escatológico todo, ¿no? Eso es... <laughs> y ahora estamos hablando de esto. O sea, la, la reputación no sé cuál voy a tener yo. Pero sí, sí, hombre, es cierto, yo conozco a algunas personas que efectivamente eh, cuando tienen ataques de risa les cuesta contenerse. Oye, eh, sí, sí. tenemos alguna. Voy a, voy a meter alguna, alguna pregunta aquí. Eh, nos pregunta. Ana Magán. ¿Quién está entrevistando a quién? No sé si lo has podido ver. Hola, Ana. Sí, 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 nos estamos entrevistando mutuamente. <laughs> bueno, es que esto no es una entrevista, ¿no? Oye, ¿y cuando te hacías pis, Pablo? Espera después... un momento, ahora le estás dando la vuelta a la tortilla, ¿te has fijado? No, no, yo? pero es que, es, es que esa parte me interesa mucho tú cuando te pero hacías que esto, peace, des, esto des... era el fin de mi reputación y tú estás insistiendo en este momento. Claro, pero es que no lo podemos dejar muerto. Es ah, decir, tú vale, te hacías pis vale, vale. y te ibas a casa a cambiarte o el resto del día pues... No, no. O sea, si esto te ha pasado alguna vez, hay que buscar trucos para ello. El truco número uno es el secador de manos. O sea, ¿quién? Vale. Sí, el secador de manos es el momento en el que tú estás intentando. Estamos hablando de un cerco pequeño de que el esfínter falla en un momento determinado. No un fallo, no un fallo terminal en el que ya. eso es una desgracia. Entonces hay no. veces que se puede remediar de esa manera, ¿no? o Eso lo secas y ahí. Y el resto del día... Claro, tienes que, tienes que aguantar. Claro, 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 claro. Bueno, eh, bueno sí, oye, ya he, he desvelado un secreto. No sé cuánta gente se habrá ido del chat. Se, se habrán... claro, entiendo perfectamente, o sea, tú llegas a haber estudiado conmigo. Y estaría todos los días haciéndote coñas en clase. De hecho, es que eso se lo hacía yo amigos míos. Yo lo que le hacía a amigos míos en la universidad es que yo dibujaba a gente de clase. Hacía caricaturas de gente de clase. Y se las enseñaba a un amigo. Y mi amigo se moría. ¿Y las tienes y, guardados? No, qué va, que va. Las hacían libretas. Pero eh, Alex, hacía Alex, escucha oh, si una cosa. Hago, le dibujaba una chorra. Pero escúchame una cosa. O sea, ¿a quién no le ha pasado esto? Ahora me dices a mí. ¿A quién no le ha pasado ¿o qué? ¿A ti nunca te ha pasado eso de que, de que haya un momento que te hagas pis de risa? No, no, pero si tú, tú mismo lo has dicho bien, dices hay, que debe de ser genético porque hay gente a la que le pasa y gente a la que no. A mí no, eso, eso concretamente no, no me ha pasado nunca. <laughs> me, me estás dejando. No sé, yo creo que podríamos preguntarlo en el chat. Claro, ¿no? a la si gente pasado, que está en el chat. Si le ha pasado a alguien más o soy un bicho raro. No sé si se nos está cayendo un mito o se acaba de crear otro. Nos dice Tita... Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esta pantalla. Vamos a, a ir por metiéndome... Por favor. Oye, porque esto es una función nueva. No sé si se nos está cayendo un mito o se acaba de crear otro. Eh, Yo creo que se acaba de crear otro. Lo, lo dices por el señor Fidalgo. Eh, vamos a ver quién más. Nos dice Pau Miyuki. Qué bien me está viniendo esto. Claro. Pero, ese, o sea, ese comentario también lo dice mucho con el entre amigos. Estos ratitos así, que, que, que es lo que estamos haciendo tú y yo, eh, sirve de, de paréntesis, ¿no? Un poco con todo esto que está pasando, que tú decías, ¿no? Para, para olvidarse un poco de la situación esta, dichosa. Pero es que esta mañana, cuando he escrito en Twitter, he dicho, va a ser una noche para descomprimir. Efectivamente. ¿Es que no te parece que estamos siempre demasiado tensos? Sobre todo yo, yo ya tengo un rictus. Así. Claro, claro, claro. Pero como. Hola. Es que, es que no, quiero, no quiero ir a ese terreno, pero ¿cómo no vamos a estar tensos? Uh -huh. Si vivimos navegando las aguas de la incertidumbre día sí, día también. Si hoy nos dicen mascarilla sí, mañana nos dicen mascarilla no, pasado nos dicen mascarilla sí otra vez, la vacuna esto, la vacuna lo otro. ¿Cómo no vamos a estar? Estamos tensos porque estamos esperando a ver de dónde nos viene la hostia mañana. Uh -huh. Entonces es normal. Pero no nos metamos ahí, hombre. No, 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 no. Pero oye, que estos programas eh, que, como el que haces tú entre amigos, eh, no sé si lo contaba el otro día con la entrevista de, de Carlos Latre, ¿no? O con David Sumers, no me acuerdo. Que le dije, oye, hace muchísimo tiempo que no me reía y pusimos un documental. Yo, no, fue, fue el monólogo de Dani Rovira, el de odio. Mm. Y fue una hora, una hora y cuarto de llorar, y llorar, y llorar, y llorar de risa. No me hice pis, eh. O sea, es que me ocurren. Mm. No. Entonces, entonces tanto no te reirías, Pablo. O sea, yo no soy me reí. Dani Rovira me reí y ahora mucho. estoy jodido escuchándote esto. No, no, no. Dani, lo siento. ¿Sabes qué molaría? Que te me haces ahora. O sea, voy a empezar a lanzarte <laughs> movidas para que te. Y te levantes y enseñes el cerco. ¿Ves cómo pero era si verdad? tú... Te levantas y tú... ves cómo era verdad. Mira. Alex, eh, yo contigo. No sé, si, no sé si he llegado a ese punto, ¿eh? pero llorar de risa, he llorado de risa contigo, con el especialito, eh, el enviado especialito. Pero aparte, ¿sabes lo que me recordaba? Y, y justo hablando de la entrevista con David Summers el otro día, ¿no? Las películas de su padre, de Manuel Summers, la trilogía de todo el mundo es bueno y todo el mundo es mejor, lo mismo que hacías tú, macho. O sea... Cómo hay gente que tú ibas a su pueblo y les tomabas el pelo con todo el cariño y todo el... Sí sí, 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 sí. Siempre con respeto, ¿eh? Sí, sí. Y yo acababa de grabar y les daba las gracias, les daba la mano y, o sea... Pero la gente sí. nunca se mosqueaba. ¿Tú no. crees que eso sería posible hoy en día o te soltarían una leche? Pues ya hace un año de eso. Ya, pero es que en un año han cambiado mucho las cosas, amigo. No, ah, bueno, vamos a ver, o sea, pero lo dices en el contexto de la pandemia. No, en el contexto de crispación de todo el mundo, que ahora es que es yeah. como que sales claro. a la calle y, y, y sí, pasa mundo, una claro. bicicleta y... Claro. Es que no, creo si que, es que es estamos que están... muy, muy, muy crispados. Eh. Si es que es tan simple como que yo a día, a día de hoy no puedo, no podría hacer los reportajes que hacía. Yo tocaba a la gente, él, 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 me acercaba mucho. A, hay un, no, sé, no sé si, si había, hay un chaval al que me voy acercando mientras hablo con él y me voy poniendo aquí, acercando a su cara. Sí, sí, sí. Hay, ese tipo de cosas ya no las podría hacer. Yo jugaba mucho con las expresiones faciales y si yo ahora tuviese que hacer eso tendría que llevar mascarilla. Es mucho más difícil. Mis, mis compañeros siguen haciendo, siguen haciendo malicia noticias. Y, y tiene especial mérito hacerlo ahora porque es más difícil reírse en una situación como. Más necesario que nunca, pero más difícil también reírse en una situación como la que estamos y hacer ese tipo de reportajes con, con media cara tapada. Porque yo utilizaba mucho la expresión corporal, yo me acercaba mucho a la gente. yo Y a mí ahora lo pienso, pienso cómo los, cómo haría esos reportajes si tengo que hacerlos hoy y me, me costaría muchísimo. Vamos, la esencia esa del enviado especialito yo creo que sería. Muy difícil conseguirla en el momento presente, muy difícil. Mira lo que nos dice Eli Pablo, no eres el único y de tanto reírme que me duela todo y tratar de parar, jaja. Ja. Y cuando empieza Carmen Porter, me contagia. Es cierto que Carmen Porter tiene una risa uh, contagiosa total. ¿eh? No sé si has visto alguno de sus vídeos de su canal. Te mueres de sí. la risa. Pero y... Carmen Porter se hace pis cuando se ríe. Nunca se lo he preguntado. Pues eso ahora es lo que hay que saber. <laughs> Oye, pues mañana que tenemos programa en directo, yo creo que antes de empezar se lo preguntaré. No sé si no, me no, responderá. No, no, antes de empezar, pregúntaselo en el programa en directo. Oye, fíjate, el otro día pensé, tú que has estado tantos años en la tele, no por mí, porque yo controlo mucho, mucho mi, mi rictus, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría en un programa en directo si alguien se le va la cabeza? Y suelte ahí. No sé si te, a ti te ha pasado, porque tú llevas muchos años en esto. ¿Sabes qué pasa? Eh, no, no, no llevo tantos años. ¿eh? Es decir, he, he estado en diferentes etapas, pero he estado tres veces en televisión y en ninguna más de un año. Eh, pasa algo similar con las relaciones sentimentales. Pero, pero lo, que, lo que pasa es que como yo hago eh, en televisión todo lo que hacía era más eh, entretenimiento, no pasa nada. Porque si se me va la risa, puedo bromear con ello. Y, y, e incluso... Eh, col colabora o contribuya a la, a la hilaridad del momento, pero sí que sería más complicado en tu caso que eso te pasase. Entonces yo te voy a pedir que por favor mañana cuando estéis en directo te acuerdes de eh, Monty Python no, y te acuerdes no, no, no. de la no conversación digas. que hemos que no. hemos mantenido acerca de tu pis. Quiero que eso te asalte. <laughs> En un momento delicado del programa de mañana. No, no, porque mañana es un tema muy serio y, y o sea, es que ahora eres, eres malo, porque ahora me has metido aquí la semilla esa. Sí, 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 sí. Y cuando esté contando... Además es que es muy difícil, porque ahí no te puedes equivocar. O sea, ahí, además como, como nunca sé lo que me van a preguntar, ni cuándo, ni cómo. Claro. Eh, y aparte que son, es, son muchas horas y tal. Y yo tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? Pero espero que no me venga este comentario tuyo, ¿eh? Imagínate, macho. Claro. Por si acaso. ¿Tú te reirías de papel, de papel higiénico los calzoncillos. Oye, has soltado ahí. Eh, ¿Te crees que no me he enterado, eh? Pero como tengo eh, cascos y. Ya, digo... sé, ya sé lo que me vas a decir. ¿Ah, sí? Sí. ¿El qué? Has soltado ahí lo de las relaciones. ¿Sí? Como lo sabías. porque es lo que habría hecho yo? <laughs> Es exactamente lo que habría hecho yo. jaja, pero espero un momento. Sí, espero Eso un momento. Dicho... No podemos rebobinar. Eh, has soltado es... como las relaciones estas que no me duran más de un año. Mm. Pero vamos, que... Eh, o sea, yo lo veo como un anuncio publicitario de Alex Fidalgo. Eh, está soltero. No, no, pero... Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Haz, haz ese anuncio, por favor. Espera, ah, vamos, vamos a poner... Porque nos preguntaba alguien que qué música era... Te voy a poner la música otra vez, que se llama Cool Tuxedo de Ava Low. Vamos a ver si se escucha. Señoras y señores. Con ustedes, el soltero de oro. Alex Fidalgo. Es que es, que es música muy, muy de canalleo ¿eh? <laughs> música de llegar a casa, qué? bajar las luces, te pongo una copa. Alexa, pon mi playlist. Y empieza a sonar esto. Vamos a ponerlo. A ver, díselo, díselo a Alexa. Alexa, pon mi playlist. Yo creo, Alexi. Si... golpilla. Sí. Eh, la he encontrado un minuto antes de, de empezar el programa, pero escúchame. O sea, si no ligas hoy. Yo ya creo que no tienes nada que hacer, ¿eh? Vamos a dejarlo un rato. Por aquí. O sea, no, pero ahora en serio, ¿eh? Un año dices, no te duran más las cosas, pero porque no querrás. No, bueno, por por hecho, por ver las relaciones que he tenido no han ido más allá de un año. Son problemas míos, son son historias mías. No tengo no tengo tampoco una explicación, pero sí que no han ido más allá del año. Bueno. Oye, que, que, que no te iba a preguntar por tu vida sentimental, ¿eh? pero me lo has soltado ahí y he dicho. Sí, sí, yo habría hecho exactamente lo mismo. Pero bueno, Exactamente lo mismo. No, ¿sabes lo que pasa? Que de tanto escuchar lo que tú digas, me voy quedando con tu técnica. O sea, yo voy copiando a la gente a la que admiro. ¿Eh? Qué grande. Entonces voy copiando cosas y digo, eh, la técnica de la imitación, siempre con respeto, ¿eh? pero yo digo, jo, es que Alex se queda ahí agazapado y luego. Es que ese es el, el verdadero trabajo, ¿verdad? O sea, en este caso ha habido muy, pero yo a veces me el, imagínate que yo hubiese seguido rajando 10 minutos. Yo tendría que estar haciendo una escucha activa, seguir escuchando Yo esos es que tengo minutos. un boli y me lo apunto. Claro. O claro. sea, tengo aquí un cuaderno, y muchas veces que me pasa eso, me hago una pequeña anotación para que yeah. no se me olvide y ser como un perro de presa y volver ahí, ¿no? Yo a veces lo hago también, pero me frustra hacerlo. Es decir, quiero retenerlo yo, creo que es mi trabajo, quiero entrenarme en ello y muchas veces me, me desafío a mí mismo. No lo vas a apuntar, te vas a acordar. Y, y luego digo, ¿qué kamikaze? ¿Sabes? Porque hago eso en medio de conversaciones con gente importante porque que entrene luego pues teniendo charlas con amigos y digo voy a voy a ver cuánto retengo pero lo hago en estas conversaciones es un poco kamikaze. pero pero es lo es lo difícil lo que te digo tener un continuar con la escucha activa pero a la vez en un rinconcito de tu cerebro dejar anotado relaciones sentimentales pis de Pablo dejarlo ahí anotado y luego recurrir a ello pero una cosa abre un archivador y saca una cosita y dice voy a, voy a utilizar esto. Tú me, no, la has, tú me la has sacado dos veces, ¿eh? Yo me he intentado escapar y has vuelto ahí. O sea. Has regurgitado el, el, el tema. ¿Pero cuál de ellos? El del PIS. Oye, ah, sí, tú sí, no sí, sabes sí. la de comentarios que hay, ¿eh? so, sobre, Claro, porque han, han descubierto Pero una Z un tuya desconocida. Tú crees, o sea, ahora lo que tengo que ver es la estadística de cuánta gente se ha eh, de suscrito del canal. No, 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 Es lo que han dicho por ahí. Se ha creado. tú sabes no, que no, YouTube te manda esas no, estadísticas, mito. ¿no? Tú no, lo sabes. No, no, yo soy, yo soy eh, completamente, soy un, un poco analfabeto tecnológico, te reconozco, eh. Pues Muchas tín... cosas de esas que me las pierdo, que no. Fíjate, yo no, yo nunca pienso en a quién voy a entrevistar para que suban los seguidores o tal. esto me da absolutamente igual. Tienes que hacerlo así. No, no, pero es que nunca lo voy a hacer basado en eso. Pero, pero sí es. que es verdad que de vez en cuando digo, a ver cómo va, qué vídeos, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Y te mandan sí, unas claro, estadísticas, claro. a qué hora se fue la gente. Fíjate, el otro día, yo creo que te lo comenté cuando te llamé por teléfono. Te dije, mmm, uno de los programas que menos audiencia ha tenido fue el de David Summers del otro día. Y me llamó poderosamente la atención. Y a mí. Porque dije, joder, David Summers, que es, es un, un primera espada de la música en este país, motor de hombres G con fans por todo el mundo, y, y, y no sabía, ¿no? Dije, qué, qué raro. No que me, o sea, me, me, me dolió más por él, ¿no? Porque, porque me pareció que se abrió tanto, y no sé si has tenido la oportunidad de verla, pero me pareció tan bonita. Yeah. Que dije, joder, qué pena, no por los números, a mí los números me da igual, si, si éramos cuatro, pues esos cuatro que lo disfrutaron, ¿no? Eh, yeah. Pero dije, joder, se merece mucho más, por admiración, ¿no? De, de, profunda. Mm. Pero muchas veces en YouTube me fijo, digo, oye, mm", y de repente ves vídeos, te dice, este vídeo, con este vídeo has ganado tantos suscriptores y has perdido tantos. Hay vídeos... Con los que pierdes muchísimos más suscriptores que ganar. Ostras. Y entonces piensas, oh, este tío, que traje, y de hecho, hoy he grabado un vídeo esta tarde con una de las personas con las que más seguidores en un vídeo perdió. Me da igual. Y ahí se cortó la emisión. Hola, Alex. Hola. <laughs> ¿Cómo estás? Muy bien. Joder, Oye, qué ganas tenía de hablar contigo, Pablo. Qué placer verte. Es un honor estar aquí en tu programa, la verdad. Cuando son las 11 y 10 de la noche y hemos tenido un drama, porque se nos ha cerrado, <laughs> se nos ha cerrado. De repente, no sé si era la energía o no sé, no sé ni lo que has dicho, y de repente ha hecho el ordenador. No ha sido un corte de luz, ha sido el ordenador que ha petado. Sí, sí, a mí cuando me ha llamado ahora llorando, pues he flipado bastante, claro. Eh, no sé si mi amigo Nacho Sevilla, eh, voy a intentar recuperarle para que me cuente si se está viendo algo o si no, vamos a intentarlo. Y, y dile a Nacho, ¿no puedo? yo en cuanto ha habido el corte este, me he ido a YouTube corriendo para ver si estaban los comentarios de la gente, porque a mí me interesa mucho leer sí. qué es lo que está diciendo la gente a colación de nuestra conversación. Y mi gozo en un pozo porque no he encontrado nada. Entonces, Nacho, ¿eso se puede recuperar? Por 25 pesetas, Nacho Sevilla, por, ¿eso por 25... se puede recuperar? Haz tu magia, Nacho. Recupérame. Yo creo que le escucho a Nacho, eh. Tengo, te tengo en el pinganillo. Yo creo que has vuelto, Nacho. Yo creo que ha vuelto. Me está escribiendo, le oigo por aquí. Bueno, oye, lo más importante es que eh, la gente se está. Dice que sí, que se ve, que se ve. Sí. Que sí. Alex, volvemos eh, a empezar. Vale. ¿Dónde estábamos? Vale, volvemos a lo del pis y todo eso. <laughs> no, hombre, que la gente No, No, va... yo, yo sí, que te, sí que te quería preguntar una cosa, Pablo. Eh, ya hemos quedado en que, en que cuando te ríes mucho te haces pis. Cuando tienes miedo te haces caca. No. Vale. Pero además esa es así una pregunta así como muy a traición. No, ¿por qué? No. No, fíjate, eh, no lo vamos a convertir en noche escatológica, pero eso no, me ha, eso, no, eso no me ha pasado nunca. Pero yo tuve un episodio. ¡Uy, qué rico! Cuéntame. <laughs> no, no. No, no los cojones. Ahora me lo cuentas. No. No, vamos. Bueno, eh, tuve un episodio. Eh, no sé si contarlo o no, ¿eh? porque es una, una no, historia... Pablo, ya no hay marcha atrás, amigo. Es una historia, es una historia Valor tremenda. Y al <laughs> Esto es absolutamente cierto. Vale. Era el año... Yo creo el año 95. Uh -huh. Navidades de estas intensas en las que tienes 25 comidas de empresa, cenas de amigos, comidas... Copas, sin parar durante días y días y días y días. Sí. Y tuvimos una cena de empresa que había karaoke, copas, y fue en un mexicano. Un mexicano, yo creo que de una tanta, de una dudosa reputación, fíjate. Porque muy hay mexicanos bien. muy buenos, ¿eh? Uh -huh. No, 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 estoy juntando. Fue en un americano. No en un mexicano, fue en un Tex-Mex. Pero yo había estado con unos amigos unas horas antes en un mexicano de dudosa reputación y recuerdo que el gerente se acercó a mí, y me dice, ¿te gusta el picante, güey? Y dije, me encanta el picante. Y entonces me dice, tengo aquí un chipotle. Eh, a mis amigos de México que me disculpen, ¿no? Pero porque lo seguro que lo hago fatal ese acento que adoro. Y entonces, eh, en este ataque absurdo que tienes con tus dos colegas de, venga, a ver quién come más... El no hay huevos. Sí. Ya, el no hay huevos, madre mía. No hay una historia que acabe bien, que empiece con el no hay huevos. No. Pues eh, yo creo que acabamos todos llorando. Porque estábamos con, ya casi con la cuchara, ¿no? Y dale, y dale, y dale. Con la cuchara, con el, el chipotle. Sí. Sí, porque en el colegio hacíamos ya campeonatos de guindillas. O sea, comprábamos yeah, botes, yeah, yeah. botes de guindillas y hacíamos campeonatos a bien quién era capaz de comerse todo el bote y no llorar. O sea, ese era el... El, el... el juego, bueno. Este era el bien. juego. Este era el juego, bueno. Pues... Después de esa comida, yo me, fui, mm. me fui a casa y esa noche teníamos esa cena en este americano, o Tex Mex y tal. Y lo típico que comes, tal, luego nos fuimos de copas. Yo en aquel entonces salía con una chica del trabajo. Salía con una chica del trabajo y recuerdo que era la una y pico de la mañana y estábamos. O sea en un... que tu pareja era una compi de curro. Sí. Vale. Y era la una de la mañana. Lo sabía poca gente en aquel entonces. Sí. Era eso. Bueno, que, que estabais juntos. Sí. Y, y os excitaba esa, ese secretismo. <laughs> Amigo, eh, te iba a contar lo del chipotle. No, eso sí, no. Perdona. A, mí, a mí me daba vale. igual. Me daba igual eso. Lo del vale, secretismo perdona. no me daba igual. La verdad es que no se debería haber hecho, pero bueno, oye, tampoco lo ocultábamos mucho, yo creo. Uh -huh. Pero no acabó, aquello no acabó bien, pero no, no es por lo que voy a contar, ¿eh? Que tampoco acabó bien. No o sí. A Total, que me, que me pedí una copa, me pedí una copa, que era a la una y pico de la mañana, en un sitio de... muy elegante en Madrid. En un sitio bien. Sí. Una especie de palacete con una... Y en, en el primer sorbo, Alex, se produjo una explosión incontrolable e irrefrenable tuve que huir del lugar eh, bueno aquel, aquel aquel episodio fue tremendo no porque mientras salía por allí bueno bueno eh, tuve que ir andando a mi casa y eran si no recuerdo mal unos 14 kilómetros porque no podía coger un taxi en aquel estado llegué a casa eh, a las 5 o 6 de la mañana con un cheque, que recordaré siempre, en el karaoke gané un cheque y llevaba. Yo en esta situación en Madrid, en invierno, con un frío tremendo, porque era una cena de Navidad, con un cheque de 15.000 pesetas plastificado así, gigante. O sea, estos cortos que dices, eso no es posible que ocurriese, pues ocurrió. Yo iba andando, tenía que pararme en cada parking, o sea, tremendo, una cosa tremenda. No, 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 pero, pero precisamente. No, o sea, no, que, en que, no, no voy a precisar. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver. La no, no, gente es inteligente, el... Fidalgo, para saber. No, no, no. La, la explosión, la onda sí. expansiva. <laughs> no. o sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por Tre... dónde explota? <risa> Alex, <risa> por, don, ¿Por dónde explota? Tremendo, Pablo? tremendo, tremendo. O sea, pantalones, pero todo. Vamos ¿no? no, pero vamos a ver. Es que no, me dices. Escucha, el, el primer, esos, el esos detalles no... no son importantes. ¿No ¿Qué va? Esos no son importantes. ¿Cómo no? Tú visualiza esa ibas, escena. Escúchame, a, a ver, porque yo si me respondes esta pregunta ya me hago una idea. Y vas andando como un vaquero. Como un vaquero que se acaba de bajar del caballo. Sí. <laughs> Alex, este episodio sabes que es, es el definitivo de, de... Bueno, o sea, se acabó todo, ¿no? Eh, <laughs> Es que es muy dramático. Eh, por favor, Ay, que la gosh. gente visualice el momento cheque. <laughs> pero, tú imagínate, pero te estoy hablando de un cheque de este porte, ¿eh? plastificado así en grande. El ganador de 15 mil pesetas. Y yo iba andando y con el cheque en la mano, y yo decía, por Dios, esto es irreal. Eh, conseguí llegar a casa que estaba en la otra punta de Madrid. Claro, yo no podía coger un taxi y tal. Llegué absolutamente deshidratado, que me podría haber muerto. Y recuerdo meterme tal cual en la ducha, vestido todo, o sea, tirar todo. Y se acabó el agua caliente. Entonces empezó a salir agua fría, helada. Y yo pensaba, ¿qué más me puede pasar? Metí todo en una bolsa de basura, lo tiré. Eh, me sequé como pude y a las 9 de la mañana estaba en mi oficina porque sí que en mi, en mi trabajo en aquel entonces éramos mucho de salir por la noche, porque el negocio también eh, se daba a ello, pero mi jefe me decía, da igual a la hora que te acuestes, pero aquí se entra a las nueve. Y lo llevábamos todos a rajatabla, ya a las nueve llegué blanco, pálido, deshidratado, y me dijo mi jefe, oye, ayer te fuiste pronto de, del lugar, y dije, mira, o sea, no me he muerto de milagro, ¿no? ¿Te fuiste cagando leches ayer? <laughs> Eh, eh, escúchame, cogí el teléfono cuando me senté en mi sitio a las 9 de la mañana y llamé a mis dos compañeros de andanzas de Chipotle. Y les dije, he tenido la peor reacción de la historia estomacalmente hablando. Y me dijeron, Pablo... Cada uno estamos en. Me ha llamado Jorge, me ha llamado Nef, éramos tres. Los tres tuvimos un, un episodio termonuclear que nos dejó fuera de combate durante días. Pero o nadie sea, se dio cuenta de lo que te había pasado entonces. Allí en se, situ. se tuvieron que dar cuenta. <laughs> ¿Quién? La gente. <laughs> Estás llorando de risa. Si, por ejemplo, alguien, alguien de las personas que estaban en la discoteca... Oye, yo no, no había, casa, no había visualizado querido? este episodio así. O sea, yo había dicho que íbamos a descomprimir, pero tú me estás llevando por el lado oscuro. Tú, tú has descomprimido, desde luego, pero... Pero... Si, si alguien... Voy a beber agua, se me está secando la boca de los nervios. Si, si alguien, después de haberte ido tú de esa discoteca, te quería localizar, había un rastro que seguir. Eh, Fidalgo, no incidas en el tema, sí. Vale. Bueno, de hecho, de hecho, eh, no sé si fue el principio del fin de mi relación, pero, pero la persona con la, que sal, con la que salía aquel entonces lo entendió. Este amigo que comentaba antes que quería eh, estudiar cine, que luego, de hecho, estudió cine, que luego se dedicó al cine, siempre me ha ofrecido rodar un corto de aquella noche. Hombre, sí. Siempre me lo ha ofrecido. Me dice, Pablo, sería un hit. Y le digo, sería algo muy dramático. Porque es que nos reímos ahora, pero no es. Era, era algo muy dramático. O yo lo percibía, así. Sí, sí, sí. Joder, tío, qué, qué buena habría sido esta anécdota para el episodio de cagar en casa ajena. Porque Te... se cuentan historias de este tipo, habría sido muy bueno. <laughs> o sea que esto es, lo has convertido tú en un formato de podcasting. En un episodio, sí, en el que hablamos de este tipo de situaciones. Pero o sea, no estoy leyendo buena, comentarios sí. porque se han ido los comentarios. Como se ha fundido todo el ordenador, se ha ido todo al garete. O sea, que no. Ahora no puedo volver a meter comentarios, pero voy a leer alguno. Eh, mañana en el horizonte te va a venir a la cabeza. La gente eh, Por sigue favor. Si, Por favor. sigue con el tema ese. ¿eh? Por favor. Tómate mañana, antes de entrar en Horizonte, unas cucharadas de chipotle. Antes dice, de entrar en el directo. Salcolea dice: eh, A la chica se le cayó el mito y Pablo te plantó. ¿Pero la, la chica estaba allí? Sí, por supuesto. Yo, yo O sea, yo voy a repetir la escena, ¿eh? ¿Y la chica te dejó inmediatamente después de esto? No, 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 no. Ah, vale, vale, vale. Fue una relación que de mutuo acuerdo se acabó. Pero. Vale. Eh, cuando pedimos la copa, música, sitio muy bonito, un palacete y tal, eh, éramos un grupo como de cuatro o cinco, es que lo recuerdo, estaba la barra aquí, ella estaba aquí a mi lado y yo hice así. Y en el momento de dejarla sobre la barra no hubo tiempo material. Es rarísimo. Sí, no me ha pasado... Que eso, al, al beber algo al momento... Alex, de que... verdad, eh, te digo una cosa, ahora nos reímos, pero nunca... He experimentado algo similar. Es que no fue un momento que digas no me estoy encontrando bien. Ya. Yeah. No. Ya. Yeah. Fue de 0 a mil en una décima de segundo. O sea, una, una cosa tremenda. Pero no solo me pasó a mí, ¿eh? ya te digo, porque las suertes que mis dos amigos tuvieron es que ellos estaban en su casa y, claro, no es lo mismo yeah. estar en tu casa que estar en una cena de empresa. En un sitio con gente. Yo es, el tuve... peor rato, es el peor rato de tu vida, ¿verdad, Pablo? Cuando Sin duda. te guiñaste en la discoteca. Sí, es, sí. Lo, es lo peor que te ha pasado en la vida, ¿no? No, no, pero te lo digo de verdad. O sea, fue una cosa muy traumática. Y, y estar paseando por Madrid, bueno, paseando, claro, ponerlo bonito, estar intentando volver a tu casa vivo con un cheque de 15.000 pesetas en la mano gigante y que decía, ¿pero qué hago con esto? Es que no servía ni para limpiar. Claro, es lo que te iba a decir. Ni Pero fíjate que mi hermano, mi hermano era voluntario en el Samur y me dijo, Pablo, tenías que haber eh... llamado al Samur. Sí, tenías que haber llamado a una ambulancia. Porque llegué tan deshidratado. Ya, eso sí. O sea que sí, fue, bueno. fue peligroso, eh. Es Yo... verdad, verdad, deshidratado y andando hasta casa y. Sí. Andando como un funambulista, claro, pero... Alex, cuéntame algún episodio, porque claro, esta entrevista era al revés, o no era una entrevista, era una charla, pero... Claro, pero es que yo no tengo... Joder, yo, yo he contado lo de la mayonesa, que también se las trae. Eso tú sabes, la de la mayonesa. Yo no. No, no sabes. No. <coughs> lo que pasa es que no es no es tanto escatológico, es desagradable, pero no es tanto no, escatológico. No sé, la gente antes se ha ido porque se ha fundido el, el programa, ahora se van a ir por la escatología bestial, ¿no? No, qué va. Creo ¿No? que la gente está encantada. Dice, no, lo de... dice Oscar Carreres: Es que ni vienen retortijones ni dolor ni nada, es de repente. Exactamente. Ah, Oscar lo ha vivido. Lo Oscar lo debe haber vivido porque es exactamente así. Y Oscar es, es una persona, eh, bueno, pues con, con educación sanitaria y demás, o sea que sabrá de lo que habrá. Dice, dice Oscar, vuelve y dice: Oye, que Alex, que cuentes lo de la mayonesa. Lo de la, lo de la mayonesa es que yo, durante una temporada de mi vida, bebía bastante. Y, y cuando bebes bastante, pues acaban pasando cosas. Eh, extrañas que luego la, las miras desde el, desde el futuro y desde la sobriedad actual y te puedes reír de ellas, pero realmente era, era relativamente. era un poco dramático. Yo había salido de juerga por, por mi pueblo y, y en un momento dado, bueno, pues llegué a casa bastante perjudicado y me apetecía comer algo y me apetecía algo fresquito. Y entonces mm -hmm. digo, me voy a tomar un yogur antes de dormir y a ver. <laughs> Y abrí la nevera, uh, cogí un yogur y una cucharilla, <laughs> me, me fui a la cama y en la camita metida, <laughs> tap, tapado hasta la cinturita, me tomé el, el yogur feliz, fresquito, pero, pero, que además pero a Pero escuch con... escucha un momento. En, el, en la primera cucharada no te diste cuenta inmediatamente que no era yogur o ibas tan mal iba fatal Pablo te estoy hablando de <laughs> o sea, te estoy hablando de yo no sé no sé cómo, cómo pero yo es que tenía tenía una, tenía una capacidad para mantener la verticalidad porque re, porque realmente yo llegaba a un punto en el que mentalmente estaba al borde de la inconsciencia pero aún así mantenía la verticalidad oye Entonces, esto me río pero es una cosa seria ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, y, y la historia es esa. A mí el yogur me, me supo a gloria. Me, me lo acabé todito. Y me dormí. Y cuando me desperté por la mañana, lo que tenía en la mesilla era un bote Hell de man. ligereza. Un bote de ligereza completa. Además, el bote estaba. O sea, tenía Con la los cucharilla. Sur, los surcos. Que, claro, claro, de estar aprovechando hasta el final. ¿sabes? De estar metiendo la cuchara y aprovechando Reballaste. los restos. O sea, disfruté como. como... Tú sabes, estamos hablando. Reballaste, reballaste el yogur. Estamos hablando de un tentepié de, tente de 4.000 calorías o, o 6.000 calorías. O yo no sé lo que era eso. Pero era ligereza. Sería claro, menos. Menos mal, claro, claro. Menos mal. Quizás por eso no te diste cuenta de que no era un yogur. Pero claro, esto, esto, esto te pasa a ti. Y la cama al día siguiente que todo marrón yo se ve que soy de, de no, hombre de... no me ha pasado no me ha pasado más ¿eh? me pasó con aquel fue un incidente el incidente chipotle o sea yo creo que se debería llamar así el incidente chipotle y el yogur nocturno chipotle gate y mayonesa gate mayonesa gate yo creo que sería un hit nunca te han propuesto rodar eso no 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 pero es que claro pero es que en aquel entonces es lo que te digo o sea había hay... O sea, había más historias de esas, ¿eh? porque era una época... Y yo hablabas de esto, de, de lo que te pasó en la discoteca, y yo, eh, un amigo mío, yo lo, lo, he vi, lo he visto. Bueno, es que esto ya es tu match. Es tu match. Pero ahora, o sea, me, me, nos dejas así a vale. todos. Como no, si... que, le, que, le, que le vi... Le vi to... es porque a, por eso me extrañaba a mí tu historia. Yo a, a este amigo mío le vi eh, bajarse una copa del tirón. De volver en la barra y seguir bebiendo, o sea, son Pero, esos periodos de inconsciencia eh, juvenil. Qué tremendo, sí, 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 sí. Alex. Eh, ¿Cuánto? ¿Cada cuánto hacéis estos episodios de. de. ¿Cómo los Entre llamáis? Amigos. Entre amigos. LQTD entre amigos está en las plataformas de en todas las plataformas de podcasting LQTD de lo que tú digas porque es un spin-off LQTD entre amigos y en YouTube.com/barra lo que tú digas y que la gente lo vea porque es que se va, se va a, se lo va a pasar muy bien lo hacemos cada 15 días cada cada quincenalmente un jueves este jueves y dentro de otros 15 días y así. lo rodáis lo rodáis siempre ahí no sí por ahora, sí. He visto que os sentáis ahí en el sofá, que tenéis tres micros. Aquí. Sí, sí, sí. Nos sentamos en este sofá en, y, y Dani se sienta en este sillón que tengo aquí detrás. Y, y hablamos de... Pues lo mismo, o sea, es improvisación absoluta. No sabemos de, de qué vamos a hablar. Eh, no, nos hemos propuesto en alguna que otra ocasión llevar ya un guión y hacer las cosas más eh, ordenadamente. Y, pero al final acabamos... Yendo hacia donde nos hacia donde nos place y es todo impredecible, la verdad. Tú que has, tú que has trabajado en programas de humor tanto en televisión como en radio. Eh, ¿Se dejaba margen a improvisar? O, o era todo muy guionizado. Yo siempre he improvisado, siempre, siempre, siempre. O sea, nunca me he limitado, me, me, me he tenido que limitar a un guión. Creo, hay programas en los que es evidente que sí, yo creo que en Zapeando, por ejemplo, están súper pegados a un, a un guión, pero en los que he estado yo, eh, no y menos mal, porque yo no sabría hacerlo. Yo, eh, donde soy feliz es en la improvisación y en la espontaneidad y, y en cambio con un guión soy bastante, soy bastante mejorable. Entonces yo he tenido suerte a ese respecto, pero me consta que en otros programas sí tienen que respetar meticulosamente el guión. Uh -huh. ¿Y con quién te lo has pasado mejor eh, a nivel profesional? ¿O en qué medio te lo has pasado mejor? Porque tú eres. Mira, has estado en programas de radio míticos. Mm, no sé si es la tele, es la radio. No, yo de hecho a la, la, la televisión tampoco le tengo especial cariño. Yo soy un hombre de radio. Y donde mejor me lo pasé y con, con quien más química he tenido trabajando en la radio es con Felipe de Luis. Yo coincidí con Felipe en, en Radio 4G, en la radio que sí. montó José Antonio Abellán, ahora tiene otros, otros dueños. Y, y Felipe y yo hicimos La Jungla de Verano. En las vacaciones de José Antonio Abellán, la jungla la cogimos Felipe y yo. Y, y nunca, ni me lo había pasado tan bien hasta aquel momento haciendo radio, ni después me lo volví a pasar tan bien. Porque, claro, aquello era un caos. Felipe y yo teníamos muchísima química, teníamos un sentido del humor muy, muy similar. Sabíamos perfectamente dónde tocar para hacer reír al otro. Hmm. Y entonces y, y, y era una ausencia de reglas y de. Bueno, pues es lo que, lo que he acabado haciendo. Y un poco en la línea de lo que te estoy contando: de, de desprenderse del guión, de desprenderse de ningún corsé y de dejar que, que el instinto y las situaciones te lleven hasta, hasta donde puedas llegar. Una, eh, mi amigo Frank Izuzquiza después propuso que le propuso a Bellán que siguiésemos Felipe y yo haciendo algo, y porque, porque Frank en aquel momento era director de contenidos, coordinador de guión, no recuerdo bien cuál era el cargo, y le decía que nos dejasen hacer un programa con el único límite eh, que es... O sea, en el que el único límite fuese la ley. Que Está bien dejasen, eso. Claro, que nos dejasen a nuestro aire decir lo que nos apeteciese eh, mientras no eh, transgrediésemos la ley. Mm. Y, para que, y eso yo creo que es bastante revelador y explicativo de lo que hacíamos él y yo. Vamos, o sea, solo lo haces en una, en una radio generalista yo que sé, lo hace segunda cero en la cadena ser y no dura el programa un día y, y, y a lo mejor no se esperan fuera gente oye cómo es ese momento en el que tú empiezas a hacer cosas ya para ti en tu podcast notas una especie de liberación o, o... porque ahora puedes hacer lo que te dé la real gana o sea estás en una plataforma pero prácticamente tienes libertad total no sí no no a mí a mí el el podcast me ayudó mucho con, con mi autoestima profesional. Cuando yo lo empecé, mi autoestima profesional estaba muy, muy tocada, estaba tocada y hundida. Y de hecho eso, y, y de esto sí he hablado contigo, eso es lo que me llevó a, a tener una depresión muy seria, muy severa y muy preocupante. Y precisamente el hacer lo que tú digas, de hecho... Era un poco mi intención también que eso me devolviese un poco mi estima profesional. Realmente, no exactamente que me devolviese mi estima profesional, sino pensar. Eh, esto va a determinar si realmente puedo seguir, tengo alguna posibilidad de continuar con lo que es mi pasión y, y la carrera y la profesión para la que me he preparado durante tantos años y, y que adoro. O si esto no tira, si esto, si lo, si lo el feedback no es bueno. Si la gente lo escucha y no lo apoya, no lo sigue, no lo considera eh, un trabajo bien hecho, entonces quiere decir que eh, efectivamente tengo que buscarme otro camino, porque en este caso no hay ningún filtro, no hay un jefe que aprueba ciertas mm -hmm. cosas que tú propones y rechaza otras. Tú eres eh, tu jefe y además le estás dando un material eh, bruto al, al oyente para que él valore. Y ahí sí que, ahí no hay trampa ni cartón, y los aciertos so, son míos y los errores son míos también. Que a mí eso, curiosamente y paradójicamente, es lo que me parece más liberador de todo, que tú seas dueño de tus errores, en el sentido de que no tengas margen para culpar a otros. Cuando tú estás en un equipo, y eso se ve en las redacciones, en las redacciones hay, hay mucha gente que está dispuesta a cargar las culpas de por qué las cosas no funcionan en otros. <laughs> Y yo en cambio quiero eh, abrazar mis errores, hacerme dueño de ellos, saber los míos, porque además al hacer eso es cuando voy a poder cambiarlos. Porque si yo puedo culpar a otros de lo que pasa o, o decir esto no va bien porque el director no sé qué, esto no va bien porque el redactor no sé cuánto, porque el guionista esto, porque el realizador esto otro, entonces ahí no, no mejoras, porque tú lo que haces es cruzarte de brazos y decir es que aquí el único que sabe soy yo. Uh -huh. Y entonces ahí no tienes margen de mejora. porque Y aunque no tengas esa esa reacción soberbia de decir el único que sabe soy yo, tampoco tienes la seguridad de, de que has fallado tú. Ya. Porque es que esto tampoco ha ido bien, esto otro, esto... Es decir, nunca sabes qué es... Nunca estás al 100% seguro de que has hecho bien las cosas o de que las has hecho mal. Pero y cuando luego, el producto es tuyo... Claro. Luego eres de los que escucha tus programas para... No, nunca. Nunca. Yo hago el programa y lo lanzo y me desentiendo y no quiero saber nada más. No, 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 porque además soy eh, una persona... Decir autoexigente es demasiado benévolo, soy malo conmigo. Si yo escucho los programas que hago, el ejemplo que pongo siempre es el de mi libro. Eh, mi libro, lo que tú digas, yo no puedo abrirlo. Siempre hago la, el, el símil, la comparación con, con lo que vemos en la película, precisamente de Ron Howard, Una mente maravillosa, que es sí. una película que yo la adoro, es una de mis sí, películas sí. favoritas. Durante mucho tiempo fue mi película favorita. John Nash, y, y, ¿no? John Nash, efectivamente. Y una mm. forma de, de, de relatar un poco eh, los, los brotes esquizofrénicos que tenía John Nash en los que creía que tenía que descubrir a una serie de espías que estaban sí, atentando sí. contra el país él, él a, lo que hacía es escoger periódicos y se veía en la película cómo iban las letras, letras saliendo sí, sí, saliendo sí, sí. en relieve que iban formando mensajes en los que se podía ver bueno pues esas conspiraciones contra los Estados Unidos a ti te pasa en igual en mi caso me pasa igual con los errores del libro es abrir cualquier página y todo lo que está mal escrito o todo lo que se podría rehacer mejor de lo que está hecho me asalta, viene a mi cara, como le pasaba a John Nash con esos, con esos mensajes. Y decía. las cosas buenas y las que te cuento yo, de cuando te digo, tío, tú eres muy bueno y de lo que me río y tal, ¿eso lo ignoras o solo te vas a fustigar con lo malo? Solo me. Eh, es, es muy. Pero esto, esto es común, ¿eh? Esto es, esto es común. Que, que nos quedemos con lo malo y, y desechemos o dejemos en un so, segundo plano lo bueno. O que incluso cuando dices común, a... a quién te refieres? A, a que yo lo hablo con mucha gente, gente mucho más eh, emocionalmente estable que yo, mucho más eh, en ese sentido, mucho más cuerda, por decirlo de alguna, de alguna forma, y me dicen que les pasa lo mismo, como que es mucho, más, permea mucho más lo negativo que lo positivo. A mí me pasa lo y, mismo, Alex. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Uh -huh. Y es así, y es y es terrible. Y es terrible porque es, eh, estamos hablando de que, de que si te dejan 91 comentarios y un comentario, si 90 son positivos y hay uno que puede tener 100.000 intenciones eh, terribles detrás que puede ser la envidia puede ser que te conoce y no le caigas bien pueden ser mil historias que a lo mejor nada tienen que ver con, con tu parte profesional aún así ese mensaje te 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 cala no te, uh -huh. Tú eres, nada, está, ¿Tú eres de tampoco. los que lee eh, comentarios cuando cuelgas algún vídeo? Sí. ¿Lees todos? No, no, no porque, porque y, y aquí volvemos un poco a mi analfabetismo tecnológico, tampoco sé, eh, YouTube no te avisa siempre que te dejan un comentario. Sí, sí de te vez avisa. en cuando salen esas notificaciones, pero no siempre. Sí te avisa. Cuando salen, sí las veo. Cuando mm. me aparece ahí esa notificación, sí, la, sí las veo, pero mm. no voy vídeo por vídeo viendo qué dice ya. la gente. Ya. Pero, y, y esto no lo hago. Y esto en concreto no lo hago por protección, ¿eh? no es no voy viendo qué dice la gente sí, porque sí, no sí, quiero que claro. no No, no, es, eso es, es, es pasotismo, llámalo como quieras. No, sí que leía, por ejemplo, los de EVOX, pero eh, en EVOX he cerrado la posibilidad de dejar comentarios. Ah, sí, muchos, eh? ami sí, muchos amigos míos, podcasters, sobre todo podcasters de éxito, lo fueron haciendo y a mí siempre me lo dijeron. Me dijeron, no, porque cuando. Te dicen cosas eh, negativas y que no aportan nada, simplemente pues, eh, le cogen manía lo que haces y van dejando comentarios negativos de forma continuada. Uh -huh. Aunque tú eh, no los apruebes, tienes que leerlos igualmente, porque yo tenía yo. esa opción de aprobar ciertos comentarios. En mi caso lo que pasa mucho es que cuando el invitado, el protagonista no cae bien... Te machacan se... a ti. No, 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 ah, al revés. Al, al revés. No, al no, no, yo, la verdad, tengo mucha suerte a ese respecto. Mm -hmm. ma, ma, bueno, tengo mucha suerte. No porque me siga afectando y es a lo que voy. Machacan al, al protagonista. Y el protagonista a mí me ha hecho un regalo, me ha hecho un favor. Y además, el, la mayor parte de las ocasiones, yo estoy encantado con las conversaciones y con la gente con la que hablo. Mm -hmm. Entonces, no, me afecta a mí también leer todo eso. Y tampoco quiero que la persona que me ha dedicado su tiempo y que ha venido a lo que tú digas, a lo mejor con, con toda la ilusión del mundo. Tenga que leer ese tipo de comentarios que muchas veces no son no están basados en la conversación, sino que están basados ya en una concepción previa que tienen los oyentes de esa persona. Pues no me cae bien este, este tío, no me cae bien esta tía, porque sí. es de derechas, porque es de izquierdas, porque piensa esto, porque piensa lo otro, porque se dedica a esto, porque se dedica a lo otro. Y son comentarios además vacíos e improductivos. El que cómo te caiga la persona. Si todos los comentarios tuviesen que ver con el programa y si fuesen todos eh, críticas formadas e, y de las, de las que podemos aprender todos, yo eso seguiría dejándolo ahí. Pero al final es lo que te digo. Y sobre todo, además, pasa mucho ahora en el podcast, pasaba mucho en estos últimos tiempos que la gente eh, escribía para decir, no pasé del minuto tal, no pasé del minuto cual. Se creó como una moda que yo no había vivido en los últimos meses de decirme en qué minuto se quedaba cada uno. Que eso también me estaba minando la moral. Digo, no, tío. O sea, es que no, es no, que... no quiero entrar aquí por las mañanas, nada más claro. me despierto, o, después de, o mientras desayuno, para leer a gente que después del currazo que hay detrás de lo que tú digas me cuente, pues yo a los 10 minutos no pude continuar porque esta persona. Claro, pero es que es, que es tu trabajo. O sea, al final, eh, la gente no entiende el daño que te puede llegar a hacer. Porque esos comentarios son gratis, ¿no? Y fíjate, escuchaba eh, un, un, un podcaster americano que, que tú también conoces, que se llama Rich Roll. Sí. Hablaba hoy de Clubhouse y decía: En Clubhouse había mucha gente que a mí me odiaba, y que cuando hemos estado en Clubhouse y la gente está de viva voz, la misma gente que escribía comentarios tremendos no era capaz de verbalizar odio en absoluto. Yeah. Entonces lo que la gente yo creo que no se da cuenta y eso yo lo he vivido también y tú lo sabes. Y además cuando no estás acostumbrado porque yo no tenía ningún tipo de de experiencia en esto, ¿no? Que de repente recibes miles de comentarios, miles de mensajes y también mucha gente que expresa su frustración, su odio, sus sí, miedos claro, claro. en ti. Pero claro, eh, cuando tú no tienes ese escudo, ¿no? O leer ese tipo de cosas te quedas jodido, con perdón. Mm. Y claro, sí, sí, tú, tu trabajo al final es lo que tú digas, tú vives de eso, te levantas, preparas programas, los grabas. Y si tienes a una gente que está con la moda, te dejé en el minuto 3 y eso se hace como. Pues al final te tiene que afectar. Y no es lo mismo que alguien que llega a la oficina, como si alguien que llegase a la oficina y dice: Oye, pues ayer me dejé, le me dejé leer tu informe al minuto 5 tomando un café. Eso nadie lo haría. Yeah. Claro. Pero en las redes claro. sí, es todo gratis. No, y aparte, ya no es solo eh, el hecho de que efectivamente el, esa energía negativa, esos comentarios negativos te afecten, sino en mi caso también tuvo mucho que ver en que tomas esa de decisión el temor a que me condicionen. Es decir, a que por ejemplo yo vea que llevo a determinado protagonista y, y hay muchos comentarios negativos y luego me acuerde de ello y no quiera traer a un perfil similar con el que a lo mejor tendría una conversación maravillosa o que no toque ciertos temas porque cuando los he tocado en una conversación anterior nos han criticado por hablar de eso por mm -hmm. es decir eh, yo eh, lo que tú digas está la, la, la piedra angular de lo que tú digas es la, es la pureza es la espontaneidad es que todo es la visceralidad y eso se ve comprometido si yo me dejo influir por lo que opina la gente, por uh -huh. igual que al principio me decían es que eh, son muy largos los episodios, es que y, y ahí sí me mantuve fuerte y nunca cambié eso y siempre las conversaciones duraron lo que lo que tenían que durar y, y hay episodios recientes de dos horas, dos horas y pico sí, y de hecho sí, ahora sí. ya es muy habitual hacer eso, pero en aquel entonces era como claro, yo me saltaba todos los convencionalismos radiofónicos y los y lo, otra vez y los corsés y, y, a, y aquello, o sea, y lo que tú digas, salió como salió porque conseguí mantenerme impermeable a ese tipo de, de comentarios o por lo menos eh, evitarlos o hacer oídos sordos. Uh -huh. y, y en cambio, claro, ahora yo notaba que me estaba empezando a afectar, yo notaba que estaba empezando a flaquear, yo notaba que eh, me les daba muchas vueltas y pensaba, quizá esto es así, quizá tienen razón, y veía que me estaba empezando a condicionar. Y eso mmm, choca frontalmente con, con el espíritu de lo que tú digas, que yo esté condicionado de ninguna forma. Uh -huh. Porque es, esa es la, la, la gracia de este episodio, que, que voy a hablar con villanos y con héroes, con los de derechas, con los de izquierdas, con los... de la misma forma. Uh -huh. Hablo exactamente igual, me vas a escuchar en el mismo tono, hablando con un, con un narco que con un cura. El, el mismo tono. Uh -huh. o con... hablabas, hablabas, Alex, de los corsés. Eh, y fíjate, una de las cosas, yo no sé si lo has visto, yo creo que sí, ¿no? Porque alguna vez te he visto ahí en los comentarios, en el canal este en Instagram los domingos, cuando me pongo a cocinar. Uh -huh. No sé si lo has visto alguna vez. Sí, eh, sí, sí. Hubo gente que me dice, pero tío, ¿qué estás haciendo? Y digo, primero hago algo que me apetece hacer porque me relajo, porque me gusta y también por ofrecer una cara que es la mía y que es la auténtica, que la gente igual no conoce, ¿sabes? O sea, yo tengo muy claro, claro. que cuando acabe la COVID y ojalá acabe mañana, eh, pues de los 130.000 seguidores que tengo en Twitter igual se quedan 200. Pero me da absolutamente igual y que no vea la televisión y... Es que me da absolutamente igual. Eh, pero quiero que la gente, mmm, antes de que eso pase, pues también tenga una visión de quién soy yo, pues como me estaba aquí contigo riendo hace un rato, contando una historia, pues que es así de verdadera, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente me va a llamar mañana diciendo, pero tío, ¿cómo se te ocurre contar eso, no? Eh, me da igual, o sea, so, es. Alex Fidalgo, yo creo que tiene también esa genuinidad. Eh, y ese. Yo creo que por eso hemos congeniado también, ¿no? El. Claro. el decir oye este soy quien soy y aunque te afecten las críticas pero es que eso no te lleva a dejar de hacer lo que tú quieres hacer que eso es lo que a mí me parece absolutamente clave El decir oye mira es que me da igual o sea me duele que alguien me pueda dar comentarios así gratuitos pero eso no me va a encorsetar en ningún momento claro claro que que no te que no te condicione eh, eh, evidentemente, porque tú llega un momento en el que puedes tener la, la tentación. Todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, en ocasiones dudamos de nosotros mismos y de lo que hacemos. Estoy convencido de que a ti te ha pasado, uh -huh. a pesar de que, de que es evidente que has tenido éxito y que lo has, lo has hecho bien. Pero da igual, vamos a tener momentos en los que vamos a pensar: quizá podría eh, hacer más, quizá podría llegar a más gente, quizá podría dar un pasito más. Porque yo creo que, que, el, que el artista es inconforme por definición, porque si no, 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 no mejoras, no sorprendes. Y, y el arte también es sorprender un poco a, al, al espectador. Y, y con esto que hacemos, eh, también siempre tenemos la aspiración de vamos a hacer las cosas mejores. Y puede llegar un momento en el que creamos que la forma de mejorar es hacer caso a quienes nos han estado criticando hasta ahora. Pensar, quizá me iría mejor si hiciese lo que dice esta persona y eso va adulterando tu producto hmm. porque ya son terceras personas cuyas intenciones desconoces las que están arañando en la superficie de, de, de tu producto de lo que tú de lo que tú ofreces y lo van adulterando y puede que lo acaben convirtiendo en algo que tú no querías eh, que fuese y lo hemos visto y lo hmm. hemos visto en el mundo de la música lo hemos visto eh, también en esto eh, y eso es lo que eso es lo que yo quiero evitar quiero hacer algo que a lo mejor no llegue a tanta gente pero que siempre tenga esa esa pureza sea mío y sea lo que me sale del del corazón de las vísceras o, o lo que quieras como quieras llamarlo sabes lo que me apetece hacer a mí Alex eh, yo creo que te lo he comentado alguna vez cuando pase todo esto y podamos movernos me encantaría juntarme contigo y hey... Irnos por allá a contar cosas juntos algún día. Me encantaría, tío. En una sala pequeña, o donde. donde nos quisiese bueno, acoger. en un parque. Uh -huh. Fíjate que el otro día llamé al, a un concejal de una de la localidad en la que vivo. Y les, y les dije: Oye, me encantaría hacer un respeto. en directo. en el pueblo. al aire libre. Eh, cuando se pueda, qué bonito. Y me dijo: Cuenta con ello. Me encantaría hacer eso. Qué y bueno. lo voy a hacer. Lo voy a hacer contigo también, seguro. Si te apetece, yo, claro. Bueno, encantado, si, te, si, si tengo que aportar y si puedo. Bueno, es que, ah. claro, yo, 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 yo he aprendido tantas cosas de ti y de tus programas que creo que podría ser chulo, ¿no? Porque hemos congeniado bien. Eh, mm. Y yo creo que. Yo creo que tendría eh, que la gente se lo pasaría bien. Eso es lo que pienso. Yo creo que sí. No sé lo que dice la gente del chat. Nacho, a ver si puedes preguntar por ahí, a ver cómo, cómo percibe <laughs> Ahora, la gente la idea. Dices esto y en el chat, pasamos al chat y todos los comentarios son: ¿Qué coñazo? <laughs> María Esther Pérez González dice: Tenéis que venir a La Coruña. Bueno, Alex está en La Coruña. Claro. Así que no claro. se movería de casa. Claro, María Esther, yo estoy en La Coruña. ¿Eh? Estoy en A Coruña. Dice la Mari CF: Pablo, has formado una pequeña familia. Siéntete orgulloso de ser el patriarca vale, de los luego. que te admiramos. Bueno, pero esta es la familia de. Dicen que A Coruña, me dice Nacho, sí. Pero A Coruña tú, a ti te pilla bien. A mí me pilla más sí, lejos, sí, sí, pero sí. yo encantado. Yo ¿Eh? encantadísimo también. ¿Qué más cosas nos dicen? Eh. Pablo, estaría genial, sí, hacer algo juntos, nos dice Isabel García del Olmo. Eh, Oscar Carreres dice, hay que hacerlo y luego hacer una barbacoa y luego copas. Pero claro, lo que no hay que hacer es chipotle. Claro. No hay claro. fallo con esa fórmula, Chaos One, nos dice. Ni tampoco contarle muchos chistes a Pablo. Oye, tenéis Noctiluca 2007 y dice Alex, te quiero. Yo a ti también. Pero la Muchísimo, conoces. Además. La ¿No? conoces. No. Oye, ¿has tenido, ¿has tenido alguna declaración así eh, en esos comentarios o tal? Porque claro, tus podcasts tienen, no sé si millones de descargas, seguro que ya estás en millones. Eh, me imagino que también te habrás enfrentado a, a, al fenómeno que la gente, ¿no? Alex Fidalgo. No, no, ¿Te ha pasado no. alguna vez? Una cosa muy, muy... No, lo que a, a, me ha pasado alguna cosa puntual curiosa, como por ejemplo, a, a, había una, una, una persona que, que en Instagram me, me, me bombardeaba a, a comentarios, a, a mensajes, y yo contestaba, pero, pero llegó un momento en que era una cosa tan continua que yo no, no podía estar a eso tampoco. Y esa persona seguía escribiendo todos los días, pero mm. como si, como si esa bandeja, ese, 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 ese privado, esa, esa conversación privada entre eh, esta persona y yo, fuese un diario. y yo veía, de vez en cuando me salía la, el, el anuncio de que, de que había recibido un mensaje. y abrías y, lo, y la persona contándome su día. y tú pues, no, no, va, no, no te vas a creer esta mañana y yo sin contestar. pero nunca respondiste. Sí. y seguía. no. O sea, y lo adoptó como un hábito. Sí. Le voy a contar a, a Alex, lo voy a dejar aquí a Alex. Y oye, mira, si, si era útil, pero, pero era sorprendente. Cuando menos. Claro, yo decía, bueno, llegará un momento en que. ¿Y, en cuánto que se tiempo, ¿Y cuánto tiempo lo hizo? Yo creo, dos semanitas tranquilamente. Y no le respondiste nunca. Al principio sí, pero claro. lo, luego no porque. O sea, de repente la conversación no tenía mucho sentido. Ya. ¿Sabes? De repente ya era una conversación como de, como de colegas que yo digo, yo es que no no, no conozco a esta persona. Entonces tampoco. Y, y no, 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 no. Sí, eh, eh, eventualmente se acabó cansando, pero, mm. pero no, no no he, no, no he vivido nada extraño. Yo sé que tú, por ejemplo, sí. Que tú has, has tenido momentos delicados con, con tus. con tus. con tu audiencia. Pero, pero así. En, en, mi, en mi caso no. ¿Eh? Así. Que tú lo has tenido. No sé. Bueno, algunas con mi audiencia no sé. He algún momento delicado, eso seguro. Claro. Bueno, no, he con tu audiencia. Pero es de, de, de esto se ha hablado, que sí. en su momento que, que, sí. que recibiste mensajes jodidos. Sí, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, 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 no claro, claro. Decir eso, Porque cuando uno se pone a mirar la de los buenos, son multitud. Claro. Claro. ¿Qué, qué, proyectos, ¿Qué proyectos tienes en la cabeza? ¿Por dónde va? Uh, a tirar lo que tú digas. ¿Qué te apetecería hacer sin, si viviésemos en un mundo ya sin pandemia? Hombre, a mí, a, a, a mí en, eh, vale, en un mundo sin pandemia, estaba pensando en un mundo ideal en el que yo pudiese pues, hacer lo que me apeteciese. Eh, lo que voy a, a seguir es haciendo esos episodios con mis amigos a mayores, ese spin-off de lo que tú digas. Mi idea, por supuesto, claro, es, es lo que tú digas, es un producto permanentemente inacabado y siempre sí. mejorable. Entonces yo voy a seguir a intentar eh, continuar mejorando, teniendo a protagonistas de la talla de, la, del, de los que tengo hasta ahora, que no es fácil porque es, es gente increíble. Y, y mi idea es un poco también ayudar... A, a gente que quiera hacer cosas interesantes aquí en, en Galicia. Yo, bueno, más que gente. Yo es que conozco gente que quiero que haga cosas. Yo tengo dos amigas aquí que me gustaría que hiciesen un podcast y, yo, y les doy mucho la brasa con eso. Y luego el, el entre amigos para mí es un proyecto que es más de Pepe y de Dani, que son las dos personas que están conmigo cuando los hacemos, que mío. Mm. Y, y quiero apoyar también proyectos de gente con talento o sea convertirme qué bonito en una eso, es, Alex. en una especie de mecenas sin dinero qué bonito ¿no? sabes sí, qui sabes me hace quién es esa sabe, posibilidad? sabes quién ayuda muchísimo a gente lo voy a decir igual se enfada conmigo Nacho Sevilla que ¿Ah? está aquí en el chat echándome una mano eh, Nacho Sevilla echa una mano a muchísima gente que está empezando en YouTube sacando bueno. sus programas adelante pero a muchos niveles, ¿eh? eh sí, sí, sí. O sea, el, no sé si la gente lo sabía, no sé si, si se enfadará conmigo porque lo cuente, pero es un tío que se mete en proyectos de gente... Bueno, y a mí me ha arrastrado algunos de ellos y, y ahora veo programas en los que Nacho y yo estuvimos muy metidos al principio y ahora en unos pedazos de programas yeah. que dices qué bonito es que la gente crezca. Sí. Es, sí, sí. Para mí eso es un... Fíjate, yo siempre he dicho, a, a mí me encanta hasta la gente que no me cae bien, me encanta que las cosas le vayan bien. Y lo digo siempre y nadie me cree y es así. Pero o sea, cómo gente, no, tío. pero que eso es, no es lo habitual. Pero, Al revés. Pero gente, dices, a este tío no, no, no me cae bien. Pues es que me encantaría que le tocase la lotería, que se hiciera multimillonario, que fuera súper feliz, que se riese todo el día, que te lo juro, o sea, claro. yo deseo el bien genuino para todo el mundo. Sí, sí. No, yo lo que lo que te iba a decir es que es que a mí lo que me encantaría es vivir en un mundo en el que todo el mundo es feliz y todo el mundo sonríe. Pero te digo esto porque porque dicen que hay quien eh, machaca a otros y le gusta ver eh, a otras personas. Los hay. Claro. Hay gente que se levanta para, no para arruinar la vida de otros. Y eso Estoy no lo seguro. Porque además, yo considero que ese tipo de, de, de emociones son contagiosas. Yo creo que es muy difícil que tú seas un amargado si cuando sales de casa todo el mundo es feliz y todo el mundo sonríe y todo el mundo está relajado y todo el mundo saluda. O sea, te lo tienes que currar mucho. Sí, pero hay, alguno hay, ¿eh, Alex? Alguno Dice, hay que por lo qué es. Por... Sí. Dice, ¿Por claro, qué pero... esta gente se ríe tanto? O sea, el típico cruz, Sí. A, a sí. ver los los, ¿eh? Sí, pero. Pero estoy contigo, eh, sería si, mucho más difícil, sí. Si te juntas con, con él. Joder, hay. Hay un. Hay, no sé si, si hay, hay un primatólogo que estudiando los monos se dio cuenta. de que. de que. Eh, no, 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 sé, no sé cómo es ese, esta historia, pero a dónde nos lleva. Es a que tú puedes conocer una persona conociendo únicamente a la gente con la que se rodea. Es decir, si tú conoces a los tres amigos de una persona, si tú conoces a los tres amigos de este Scrooge. Qué interesante. Claro, si tú conoces a los tres ami amigos de este Scrooge, te vas a encontrar con eh, tres personas que son iguales que él y se retroalimentan. Por eso te digo que si esas tres personas cambiasen y si esas tres personas se volviesen felices, positivas, a Scrooge no le quedaría más remedio que acabar dejándose vencer por la positividad y por la mm. alegría de los demás y seguramente acabaría poco a poco ganando luz y perdiendo oscuridad. A eso me refiero. Igual que otras emociones, ¿eh? si tú te juntas con gente que está triste y es, y es entendible, lo normal es que eso a ti te afecte y tú acabes siendo una persona triste. Mm. Yo he tenido momentos eh, en mi vida en los que he estado jorobado, como tú bien sabes, además lo hemos hablado. Uh -huh. Y he tenido amigos de toda la vida que se han apartado y han dicho: macho, es que no quiero estar en, al lado de una persona que esté atufada, ¿no? Entre comillas. Claro. Y yo lo entiendo, fíjate. Sí, sí. Yo, yo lo entiendo. O sea, lo he entendido quizás con el tiempo. Eh, hay gente que es intrínsecamente feliz y quiere estar rodeada solo de felicidad. Y que cuando les cuentas cosas que son un poco atufantes, no saben gestionarlo y no están ahí. Y con el tiempo, yo no sé si te ha pasado a ti, Alex, yo he aprendido a esas personas ponerme en su lugar, en un ejercicio de empatía y decir, pues, yo lo entiendo. Y no juzgar eso. O sea, hay gente que es así. No, no, yo me estaba acordando de la, de la conversación que mantuve con el psiquiatra, el, el doctor Enrique Vaca, en lo que tú digas, que uh -huh. hablamos de la depresión, y, uh -huh. y yo hay un momento, le dedico un fragmento de la conversación a defender a aquellos a los que les resulta intolerable acompañar o convivir con una persona depresiva. Pero porque es que es normal, si tú no has hecho frente a una depresión, que una persona que desde fuera... Tiene una vida estupenda, porque normalmente muchos de los que hemos pasado una depresión no tenemos una vida que te la cuento y dices, Dios mío, normal, que estés deprimidísimo y. Mm. Entonces, desde fuera, si tú no, no estás familiarizado con la depresión, si no, no la has vivido, difícil, si no la has sí. pasado, si no la has sufrido, es, es imposible empatizar. Mm. Es imposible. Mm -hmm. Porque la otra persona está viendo. Joder, eres una persona. Eh, Tienes todo, eres guapo. Eh... Sí. Es imposible. Claro, claro. Sí. Y es imposible. Y yo le decía al doctor, y yo lo entiendo, y lo digo como, como, como depresivo, como persona que ha atravesado una depresión, entiendo perfectamente que mi compañía fuese insoportable para, para mucha gente. Uh -huh. Porque, te, porque no, no estás capacitado para, para empatizar y para, y para decir, sé perfectamente. Como lo puedes estar con alguien que está en la misma situación porque ha perdido a un ser querido. Uh -huh. Porque yo hablaba con el doctor. Con el, el doctor Baca, de que, de que hay un tipo de depresión que viene dada por algún evento traumático. Que y otra es que es todos, intrínseca. Claro, todos mm. estamos capacitados para entenderla, que es sí. la de quien ha perdido a un ser sí, querido, sí, sí. quien ha pasado por una situación, por una enfermedad, por, por X. Pero la, la difícil es la, es la intrínseca. Claro, claro. Mm. Y esa, es, esa está muy arraigada a la personalidad, mm -hmm. no hay una tendencia en la persona. Sí. Y, y le afecta a gente pero es que le afecta pero estamos hartos de saber de actores de Hollywood de megaestrellas a las que no les falta nada ni dinero ni, ni parejas ni lo que ni amantes ni, ni 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 lo que se te ocurra ni atenciones ni cariños ni nada y aún así atraviesan una depresión claro o sea, y cómo empatizas con eso y ¿sabes? Tú lo escuchas está al cabo de la calle pero este cómo va a tener depresión joder si, si este lo tiene todo has visto el documental de a mí, a mí me me, me me dio la vuelta a la cabeza, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto que estás contando, okay. pero uno que me dio la vuelta a la cabeza fue el de Avicii. Sí, sí, claro que no, no. sé si lo si lo has podido ver o no. Claro que lo vi. Avicii, y es muy agobiante, muy angustioso ese documental. pero Muy, 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 muy angustioso. Fíjate, un tío tan joven, eh, Disjockey, yo creo que era el número uno en el mundo, que podrían Borrado millones al año, jets privados, viajando a Ibiza, mañana a Las Vegas, a estadios y discotecas llenas, llenas. Eh, él con un problema de alcohol, que yo creo que es una vía de escape Por supuesto. a lo que llevaba adentro. Y fíjate, a mí lo que me, me llamó más la atención de ese documental, y no vamos a hacer ningún spoiler, es la presión tan brutal que tenía de su entorno. Para no parar la rueda. Que o el tío sea, decía: I, I, hay un momento que fíjate que me toca muy de cerca porque conozco a, a los dueños de, de Ushuaia, en Ibiza, uh -huh. y él está en una habitación en Ushuaia, tiene que salir a hacer un concierto y dice: No quiero hacerlo. Y es que da igual, o sea, tú ya no eres tú. Eso es. Te has convertido en otra cosa. Y entonces hay un momento en el que él quiere salir de ahí. Y yo creo que eso, en menor escala, por supuesto, nos pasa a muchos, ¿no? Que hay un momento en el que tú quieres dejar de hacer algo y no puedes. O sea, claro. estás metido en una rueda que dices, ¿pero cómo voy a salir de aquí en este momento, no? Sí, sí. Si realmente eh, la, depre la depresión por... Definición, yo creo que es eso. Es decir, yo creo que, que una persona cuando, cuando está pasando por una depresión, el, el problema es que no quiere su vida. No quiero esta vida que tengo. No quiero ser esta persona que soy. Uh -huh. No quiero estar en este cuerpo. No quiero eh, tener la vida que tengo. Esta vida no es para mí. Y estás atrapado en ella. Uh -huh. Estás atrapado en esa vida. Por eso muchas veces la depresión eh, acaba en algo mucho peor, que es en gente que... Efectivamente, abandona su vida, sí, se quita sí, sí. la vida. Mm. Y yo te decía que el documental de Avicii es muy angustioso precisamente por eso que tú has contado. Mm. Máxime para los que conocemos por lo que está pasando. Y ves que es una persona completamente superada, que es una persona que necesita superada. ayuda, sí. que es una persona que necesita cariño y que necesita eh, que haya. O sea, tú lo que echas de menos cuando ves ese documental es que aparezca, estás rezando para que aparezca una persona que le abrace Totalmente. y le diga. Y le diga, entiendo lo que te está pasando y yo estoy aquí para ti. Y, y, y se acabó he y todo a tomar por saco y ahora eres tú y que te vamos a recuperar y tal. Es, eh, estoy completamente contigo. Es como en las películas en las que va a pasar algo horrible y estás diciendo, por Dios, que se dé la vuelta, por Dios, que. Pues tú estás viendo ese documental y todo el tiempo estás diciendo, ahora es cuando aparece un amigo, de verdad. ¿Sabes? Y no alguien que lo utiliza como una máquina tragaperras. ¿Has podido ver el. el documental estamos aquí ahora entrando en fase documental hemos pasado del pis la caca a los, a los documentales o sea esto es esto es un uh -huh. baile al corte este que hemos tenido que hemos perdido a más de mil personas que se nos han ido pero los que han podido volver pues aquí están eh, bueno pues escuchando esta charla no con Alex Fidalgo eh, recientemente Alex he visto el documental de Billy Eilish no sé si lo has podido ver no Conozco al artista en cuestión, pero el documental no, no lo he visto. Me lo recomiendas, entiendo. Mucho. Vale. Y fíjate que yo es que no conocía ni al artista, que mi mujer y mi hijo me dijeron, pero cómo no, pero cómo no, pues Billie Eilish. Y luego escuché su música y me encanta, ¿eh? Pero me ha llamado poderosamente la atención el documental y lo recomiendo encarecidamente. Cómo eh, hay un momento exactamente eso que estabas describiendo que tú desde fuera estás diciendo pero cómo puede ser que no lo vean ya, ya no. no te digo ella te digo su entorno yo creo en ese caso su entorno también lo veía no y por supuesto no es tan dramático como el de Avicii es otra cosa pero pero es tan evidente yo no sé porque la, de la forma que está rodado que es muy natural es un documental muy largo no sé si llega a las dos horas, eh, fíjate, o incluso un poco más. Eh, pero muy en primera persona, muy cercano, desde el principio, donde no la conocía nadie, hasta la ultra mega estrella que es ahora, con no sé cuántos Grammys y demás. Y, y hay momentos que dices, ¿cómo nadie se está dando cuenta de esto? O sea, eh, gente que está rodeada de asesores, de, de quizás un poco por eso, ¿no? Y fíjate no, pero que. Yo que ella tiene a sus padres al lado y que es lo que le mantiene sí. con los pies ahí, ¿eh? Claro. Quizá eso es lo que le faltaba a Bichi. Mm -hmm. Es que a, a, yo veo el documental de Avicii y no creo que la gente no se dé cuenta. Ese es el problema. No, no, no. Yo creo, estoy contigo. Yo creo que de ahí se aprovechaban todos. O sea, le veían como una <laughs> fábrica... Es que da de, igual. Sí, le veían como una fábrica de hacer pasta. Y se le veía eso, un chaval tan frágil, sí. tan sensible, tan talentoso, porque te puede gustar o no ese tipo de música, pero es increíble. Avicii, o sea, sí. es una pérdida, tío, porque era realmente sí. un, un productor musical increíble, increíble, sí. increíble. Yo tuve y... la suerte de verle en directo eh, en Ibiza, precisamente, y uh -huh. guardo muy buenos recuerdos de lo bien que te lo hacía pasar. O sea, era una música. Había canciones o temas que dices, esto no es lo mío, ¿no? Pero había siempre un toque que te tiraba para arriba. Yo creo que eso es muy difícil. Sí, sí, había como mucho. Joder, hay una, hay una letra. Es que yo en su momento tenía un blog en el que escribí una entrada y yo creo que, que, que temía, mostraba temor en el, en el artículo que escribí en el blog a que pasase lo. Temor porque pasase lo que acabó pasando con este chico. Porque ya te digo, yo había visto el, el documental, porque el documental mm. es previo a que pasase sí, lo que sí, acabó sí. pasando. Sí. Y yo... Y, y, y es que tú ves el documental y, lo, y, y temes eso. Dices, este chico, si sigue como en el documental, va a acabar pasando lo que, lo que acabó pasando. Y, mm. y, y, y en este artículo... Es que ahora, ahora me he perdido. ¿De dónde quería llegar exactamente diciéndote lo del artículo? ¿De qué...? De que, que no, que hablando tanto tiempo. ¿no? no, que estábamos hablando de que tú lo veías venir y el artículo, no sé si comentabas el, al, sí. algo de los primates, no, pero eso es a la no, 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 no. Lo que estaba claro es que eh, a este chico no le gustaba pinchar. A él lo que le gustaba es ah. hacer música. Estar en un estudio haciendo música. Sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. Que el dinero, de verdad, el dinero... Ah, lo que sí, te iba a decir... Los bolos. Es que hay, una, hay una canción suya que analizas la letra y da verdadero... Pavor. Claro, no quiero yo ahora. Porque no sé quién escribió esa letra. Pero desde luego. Que esa letra la tenga un tema de Avicii. Es, es tremendo. Es verdaderamente escalofriante. No sé ahora decirte cu cuál es el título de la canción. La buscaré. Pero, pero es, es, es tremendo. Porque es una, es una letra en la que lo que viene diciendo es: Quiero escapar de la vida que tengo. Mm -hmm. Quiero irme. Wake, yo... wake, uh, uh, despiértame. Wake me up. Esta, es esta canción de. Eh, con, wake me up when it's all over Despiértame Pero es una de las muy famosas además Claro, claro Y fíjate, en estos versos es despiértame cuando todo esto haya acabado mm. No quiero estar más aquí Despiértame mm. cuando esto haya pasado Y es tremenda Es tremenda la letra de la canción Pues con Teniendo en cuenta lo, lo que hemos Lo que sabemos que, que ha acabado pasando ¿Cuánta gente crees que está pensando ahora, Alex, eh, despiértame cuando esto pase, que ya no podemos más? Yo, ¿No notas una fatiga uh, de todo este año tremenda? Claro, Yo noto claro, que la gente es que está es hasta el gorro. Es que es normal, tío. Es que es la, la incertidumbre. Es no saber con qué nos vamos a encontrar mañana. Es eh, ahora hay problemas con las vacunas. Es ahora nos enteramos de que no se contagia así y se contagia asá. Uh -huh. Es, es eso, o sea, yo siempre he dicho que si en. Cuando todo esto empezó en marzo, nos hubiesen dicho, mirad, esto lo vais a tener que aguantar dos años, tres años. Si firmas aquí, esto va a estar con nosotros tres años o dos años. Pero tienes la completa seguridad, por contrato, de que, que, acaba. De que cuando pasen esos dos años no se sabe nada más de este coronavirus. O tres. Y yo decía, ya en aquel entonces que firmaría, sin duda, al final nos está cogiendo el tiempo. Estamos llegando ya a esos dos años de los que hablaba. Uh -huh. Pero en aquel momento, cuando existía la posibilidad de que esto fuesen dos o tres meses, yo decía, yo firmo por esos dos años, porque lo que yo no soporto es la incertidumbre. Y es lo que es lo que nos pasa a todos, y es normal. Uh -huh. El no saber con qué nos vamos a encontrar mañana, en el, el vivir en, en estado de alerta permanente. Uh -huh. Es terrible. Bueno, pero queda un día menos, eso seguro. Y eso es cierto, hay que verlo así. Queda un día menos, eh, Alex. Son las doce y cuarto con el corte Madre y mía. todo. Eh, prefiero quedarme con ganas y volver a tener una charla contigo, bueno, eh, cuando quieras, dentro del tiempo que sea, de que vuelvas a la radio el respeto y que nos volvamos a reír como nos hemos reído, aunque ahora hemos acabado así en un tono más más bajo. Ajá. Pero oye, las conversaciones. Así? Son así y no hay que forzarlas. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Que sean naturales. Nos hemos reído mucho, yo me lo he pasado muy bien. Me da mucha pena ese corte, pero bueno, mañana haré corta pega No se puede hacer nada. Haré sí. un poco de bricolaje. Eh, tengo que ver qué, qué, por qué la máquina esta me abandona. Eh, no sé qué cosa es, porque hemos hecho cambios y hay veces que. No ¿Y te sé. has gastado otros buenos dineros sí. en la máquina? Y... Sí, pero no sé, no sé lo que es, macho. Eh, claro. Pero bueno, hay algo ahí que, que, no, que no va. Pero bueno, eh, no pasa nada. Lo, lo solucionaremos, al igual que solucionaremos este, esta pandemia que se nos está tragando un poco. Pero como hemos dicho, queda un día menos. Y seguro que Fidalgo eh, pues me invita a ir a la Coruña a sentarnos en un parque con un par de micrófonos y unos al sí, 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 altavoces claro. y que pase por ahí eh, quien nos quiera escuchar. O, o para hacernos una gira en furgoneta, no sé, a mí se me ocurren muchas cosas. A mí me gustan todas, yo estoy eh, all in contigo, lo que quieras. Todas las y, furgonetas, y... o todas... Lo del, lo de la, no, lo de las furgonetas también, guay, tío. Hacer algo, hacer así como tener una furgoneta montada, ¿no? Y hacer como una... Sí, <laughs> ir, ir por diversos sitios y hablando con más gente. Y... Sí, como los titiriteiros. Eso es, pero te iba a decir que, que tienes que volver tú al mío. Ahora la siguiente tiene que ser en el mío. Bueno, si nos vamos alternando. ¿La gente no se, no se cansará? Pues no lo sé, no lo sé, tío. De mí, desde luego, seguramente ya se <laughs> cansará. Yo, pero veremos, a ver. Yo después de lo de hoy eh, me imagino que, que se acabará la carrera, llego hasta aquí. <laughs> no, hombre, ahora lo que pasa es que te van a dar bastante la brasa con lo del PIS. <laughs> Cu cuéntalo del PIS, Pablo. Ya lo he contado. Quien quiera que recupere eh, ese fragmento en la entrevista, en la charla. Muy bien. Que no Muy ha sido bien. entrevista ninguna. Eso es. ¿Eh? Eso es Oye, Alex, ¿tú sabes que hay muchísima gente que está viendo este programa y que no está suscrita al canal? Me parece fatal. Vamos a hacer una cosa. 81.200 suscriptores, carambitas, muy bien. Pues que la gente le dé a la campana ahora mismo para saber cuándo va a volver Alex Fidalgo a Radio El Respeto. Eh, ha sido un gusto tenerte. Te cuento, ¿quieres que te cuente quién viene las próximas por, semanas? Por favor, uno me lo has adelantado. Me has adelantado a, a don Adolfo García Sastre, que sí. poca broma. Mira, Virólogo, la semana... vamos, uno de los virólogos más importantes del mundo. La semana que viene, Margarita del Val. Oh, por... La semana siguiente, Adolfo García Sastre. Madre mía, hay tanto que preguntarles. Porque yo creo que se avecinan tiempos importantes y por eso he querido tener dos programas con dos primeras espadas. Tenía este programa contigo para descomprimir. Ahora tenemos unos programas más centrados en esto. Y dentro de tres semanas, ¿sabes quién viene? Gracias a ti. Sí. ¿Lo sabes? Sí, me hago una idea. Isabel tengo Gemio. tengo muchas ganas. Isabel Gemio. Tengo claro. muchas ganas. Eso gracias a ti. ¿eh? Y, no, no, bueno. Y bueno, Isabel me entrevistó en su canal. Y para mí va a ser un lujazo tenerla. Así bueno. que, eh, bueno, Alex, gracias otra vez por tu generosidad, claro. porque me entretienes un montón, porque me haces reír, porque aprendo un montón de cosas contigo en lo que tú digas. No puedo recomendar más tu programa y te lo digo de corazón, me pareces el mejor podcaster que hay en España. Así lo digo, gracias. es verdad. Como lo siento, gracias, Alex Vidalgo. Gracias, Pablo, un placer, de verdad. Muy buenas noches. Chao, amigo. Chao. Bueno, y llegamos al final de este programa abrupto de Radio El Respeto, en el que yo me lo he pasado muy bien. He estado muy, muy a gusto. Espero que mi invitado también. Espero que vosotros hayáis disfrutado, que de eso se trata. Y mañana compondremos esas piezas. Gracias a Nacho Sevilla por estar ahí echándome una mano. Y nos vemos muy pronto, la semana que viene, el martes. Aunque esta semana publicaré un vídeo que he grabado hoy, como os decía. Eh, Vamos a, a traerle eh, de vuelta. Alex, ¿te has ido? ¿Te no, has ido? ¿No te has ido? Yo. Porque es que Nacho Sevilla me ha soplado en directo. Me dice, se te ha olvidado el parche. El parche de ah, Respetable. Pero es que el segundo ya. El segundo. Y te he traído de vuelta porque, gracias que Nacho me lo ha soplado por aquí. Me los voy a poner como... Se como me olvida los, siempre. Los, los militares estos que llevan todas las medallas aquí. Oye, hay poca gente que tenga dos, ¿eh? Muy poca gente. Pues voy a por el tercero. Cuidado. Vamos a por el tercero. Gracias, Alex. Chao. Bueno, amigos eh, y amigas, nos vemos muy pronto en Radio El Respeto, el martes que viene, y con algún vídeo que llegará esta semana, como os decía, de algún tema interesante. Gracias por estar ahí. A cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a life.